Ok, hola a todos chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda, que en realidad es la tercera categoría, bueno, en realidad es la cuarta categoría, pero bueno, bienvenidos a otra transmisión del torneo RoboJam Beta. Hoy tenemos, o en este momento tenemos la categoría BumperBot, es la segunda aquí en Facebook, pero recuerden que tenemos más categorías en YouTube, así que visiten el YouTube de Mr. Roboto para ver las demás categorías. Mi nombre es Dino Morales, yo vengo aquí apoyando desde la página de Let's Go Robot al RoboJam, aquí desde Lima, Perú. Y bueno, vamos a empezar con la categoría de BumperBot, que tenemos un total de 19 robots, pero de estos 19 robots solo vamos a ver en vivo 17, porque hay dos que se ha tenido que adelantar su presentación así hoy día tempranísimo, porque son dos robots de Etiopía. Entonces, por la diferencia horaria, ellos han tenido que presentar antes, pero vamos a ver también la grabación de esas dos, ¿vale? Así que, bueno, ahorita ya los competidores están homologados, todos los robots. Ahorita están conversando con los jueces acerca de algunas preguntas, algunas dudas que tienen. Y bueno, les voy comentando que tenemos competidores de varios países. Están los dos competidores de Etiopía, que ya les dije que ellos ya hicieron su presentación. Pero tenemos competidores de Colombia, de Ecuador, de Argentina y de Canadá, ¿vale? Entonces, chicos, voy a entrar yo ahorita a la sala de Meet para, junto con ustedes, para ver, ¿vale? Bueno, siguen haciendo preguntas y, bueno, a ver, vamos a ir al Meet, ¿vale? Pero, chicos, por favor, ahorita, miren, tienen aquí a mi costado la caja de comentarios que está llena, pero en realidad estos comentarios son de la transmisión anterior, ¿vale? Así que, igual como así, ha estado llena la caja de comentarios, necesito que en esta transmisión también estén comentando todo lo que puedan, ¿vale? Manden saludos, yo voy a estar aquí leyendo sus comentarios. Manden saludos, escriban cuál es su robot favorito, a qué robot han venido a apoyar. En fin, todo lo que ustedes quieran, por favor, esa cajita de comentarios tiene que estar súper activa. Y bueno, ustedes también me preguntarán en qué consiste la categoría BumperBot. Pues bueno, esta categoría BumperBot son pequeños robots autónomos que están en un espacio rodeado de vasitos de plástico, y los competidores tienen que sacar del espacio todos los vasos en el menor tiempo posible sin que el robot se salga del espacio, ¿vale? Entonces, vamos a ver ya la conversación de los chicos. Y muchas gracias, Jair, que está saludando, está apoyando Ecuador. Así que igual, chicos, por favor, todos ahí en la caja de comentarios, coméntenos desde dónde se están conectando, a quién han venido a apoyar, cuál es su robot favorito, y vamos a ver la competencia, ¿vale? Vamos a ver ya con lo que están conversando aquí en el Meet, ¿ok? ¿Queda clara esa otra pregunta? Correcto, correcto, gracias. Ok, Heidi tiene una pregunta. Ben, yo tenía la pregunta. Sí. También, por favor, mi pregunta es, ¿el robot puede estar en... toca en sentado? Ok, aquí los chicos siguen haciendo preguntas, ¿vale? Están ya resolviendo todas sus dudas antes de la competencia, pues para evitar malos entendidos. Así que bueno, seguimos conversando por aquí mientras esperamos que ya empiece la competencia, el BumperBot. Recordemos que esta categoría del BumperBot está auspiciada por Nova Robot, así que les voy a dar algunos datitos aquí de Nova Robot, que es nuestro auspiciador de esta categoría. Nova Robot es un centro de robótica, tecnología y valores a través del cual desarrollan procesos de formación en robótica, domótica, electrónica, programación, videojuegos, drones y astrobiología, que en conjunto con la aplicación de la neurociencia, lo cual permite sacar el máximo provecho al gran potencial que cada individuo posee. Pueden conocer más de ellos en novarobot.com.co. Y recuerden también que pues bueno, hay muchas más categorías que ya se han hecho en el canal de YouTube de Mr. Roboto, así que lo pueden ver por ahí. Entonces, chicos, ahora sí voy a entrar al Meet. Bueno, chicos, entonces, si ya no hay más preguntas, les cuento también que ya estamos ahorita en vivo por Facebook, así que ya en el Facebook nos están viendo, nos están escuchando, están ya la gente en los comentarios apoyándolos ustedes a su robot favorito. Hay saludos desde Ecuador, desde Colombia, y bueno,
Antes de empezar ya con la primera ronda, quiero comentarles dos cositas. La primera es que, como ustedes ya saben y tienen ahí las hojitas con los logos, pero igual lo tengo que mencionar, esta categoría está patrocinada por nuestros amigos de Nova Robot. Y en segundo lugar, pues volver a presentarles, también para que lo escuchen las personas en la transmisión, presentarles a nuestro distinguido staff de jueces que nos acompañan, tres reconocidos jueces en esta tarde. Tenemos a la señorita Gracie Rodríguez, quien es ingeniera electrónica con experiencia en gestión de proyectos educativos en ciencia, tecnología e innovación. Tiene participación como organizadora de competencias de robótica a nivel nacional en Colombia y tiene experiencia como jueza en diferentes torneos de robótica. Gracie, por favor, ¿algún mensaje que le quieras dar a los chicos antes de empezar? Hola, ¿cómo están? Pues bueno, cero nervios, mucha concentración y pues bueno, toda la energía para que todos logren su objetivo y hacer este reto que de verdad que tiene mucha adrenalina. Mucha suerte para todos. Perfecto, Gracie, muchísimas gracias. Tenemos también al señor Agustín Hernández que se conecta desde México. Él es ingeniero en mecatrónica y robótica, creador de robots Mini Sumo y Micro Sumo, instructor de robótica de competencia para niños, jóvenes y adultos, y es miembro del comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Tecnología. Agustín, también por favor, algún mensaje para los chicos. Pues nada, mucha suerte a todos y recuerden que a veces se gana, otras veces se aprende y no solamente por el hecho de llevarse algún podio, están reconocidos como ganadores. Desde que se atreven a competir en este tipo de eventos ya lo son. Y mucha suerte a todos. Perfecto, Agustín, muchísimas gracias. Y por último y no menos importante, tenemos al máximo exponente de Cartagena, Colombia, al señor Harold Rodríguez, que hoy nos acompaña muy colorido. Él es ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica, estudiante de doctorado en ingeniería con énfasis en electrónica y computación. Además, es director de Robotic People Fest Cartagena y tiene experiencia de 15 años como juez en torneos de robótica a nivel nacional e internacional. Harold, ¿cómo estás? Un mensaje, por favor, también para los chicos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Pues sí, los saludo aquí desde la calurosa Cartagena. Y bueno, no, el mensaje es que qué alegría ver tantos competidores empezando este 2021 y sé que todos van a dar lo mejor de sí, van a analizar sus robots. Obviamente, como dijo uno de nuestros jueces, debe haber un ganador por cuestiones de puntos, pero en este momento todos son ya ganadores por participar. Y estoy muy seguro que van a ver esos pequeños detalles porque en un futuro torneo van a arreglar sus robots y este año va a ser fenomenal. Así que todos mucho ánimo y a ganar. Así es, y a meterle muchas ganas también todos, justo por ese bonito mensaje que tiene Harold ahí al costado, que dice por una mejor educación en Latinoamérica. Así que chicos, todos pongamos el esfuerzo para ello. Y pues a disfrutar también de la competencia. Aquí también la gente está activa en los comentarios. Muchas gracias a todos los que han estado aquí comentando. Carlos Zárate dice hola, Andrés Felipe, vamos Colombia. Vivi León con sus banderitas de Colombia también. Emanuel Trejos, vamos Colombia. Yair, vamos Ecuador. Samuel Vázquez pregunta cuáles son todos los países. Bueno, los países que están compitiendo en esta categoría tenemos a representantes de Colombia, de diferentes ciudades, de Ecuador, de Argentina, de Canadá, también de la ciudad de Calgary. Y tenemos dos competidores de Etiopía, que como les digo, ellos ya compitieron, ellos ya presentaron durante la mañana. Pero ya eso está grabado, si desean luego, bueno, yo lo voy a tratar de poner para el Facebook, luego los competidores lo pueden ver ahí y también al final de cada ronda diremos los puntajes que estos chicos de Etiopía han conseguido. Entonces, tenemos un total de 19 robots en la categoría, pero vamos a ver ahora en vivo a 17 de ellos, ¿vale? Entonces, dicho esto, chicos, vamos a empezar directamente con la primera ronda, así que empezamos con el robot Pulpo del equipo Cafebot desde Bucaramanga, Colombia. Pulpo, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí de Bucaramanga, Santander, Colombia. Transmitiendo para todos ustedes. Excelente, Javier. Vamos a empezar, por favor. Primero, los jueces van a dar el visto bueno para que se empiece y empezamos a la cuenta del competidor. ¿Vale? Así que jueces, por favor.
atentos con sus cronómetros. También, para los que nos están viendo, son tres rondas y van a ser de forma intercalada. Esto quiere decir, primero, todos los competidores van a hacer la ronda 1, luego todos la ronda 2 y luego todos la ronda 3. Y el puntaje oficial va a ser el total, la suma de los tres puntajes, ¿vale? La suma de los tres puntajes. Entonces, empezamos con Pulpo. Si los jueces dan el visto bueno, por favor. Visto, bueno, no sé hasta qué punto los estos stickers, ¿son stickers o son donde dice RoboJam, lo de los sponsors? No, estos son... Exactamente, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. ¿Gracie? Sí, la idea es que pues, los muestren, ojalá sigan, digan sus agradecimientos y ya luego... lo retiramos para que no interfiera en la competencia, ¿cierto? Pero okay, que siempre los muestren cada vez que vayan a, antes de dar inicio. Bueno, Gracie, por ser la dama, pues en este momento, pues para que usted dé la orden de inicio de este torneo. Bueno, en 1, 2, 3, RoboJam, adelante. Bueno, ¿dónde vamos a arrancar? ¿Cuál es el punto de arranque? Como hay varios puntos para arrancar, ¿dónde debemos de colocar el robot? Buena pregunta. Ok, les comparto la imagen. Agustín, eso lo quería decir. Agustín, tienes la imagen. Porque esa es la ventaja de tener varios puntos. Pensé que ya lo habían compartido, pero no me deja. Lo que pasa es que tuve acá un problema con unas hormigas que se me estaban subiendo, entonces wow. Me tuve que retirar un momento. No, pero cuando le atacan las hormigas. El robot no, ha sido invadido por hormigas. Me retiré por un momento y sí me perdí de un par de minutos, pero no me deja compartir. No sé si no me deja compartir. En todo caso, Agustín, no sé si lo puedes mandar al grupo de jueces para de repente Harold sí, o Gracie sí. Lo puedan compartir. Porque me parece que claro. El permiso de para poder compartir, porque no me deja. Y entonces les mando. Ya, Eduardo lo envió. Lo envió porque a mí no me deja compartir. Ni compartir. Siquiera, no me deja compartir. Todo por culpa de las hormigas, pero. Ok, tranquilidad. Mientras aquí vamos resolviendo el problema de la imagen. Hay un montón de saludos. Aquí también están los fans de Harold, también apoyando a Harold, a nuestro juez estrella. Está Adriana Restrepo también, que dice: vamos, Nitrobot, vamos a representar a Colombia, son los mejores. John Alexander Hidalgo, más conocido como Johncito, está aquí apoyando con todo a Nastratech. Emanuel Trejos también dice: vamos, Colombia. Y bueno, acá hay mucha gente. Aida Ramírez también apoyando a Cafebot. Y bueno, ahora sí, ahí tenemos la imagen. ¿De dónde debe empezar el robot? Si nos explicas, esta por favor. Sí, esta es para la primera posición. Dice que aquí donde está la flecha es y hacia donde apunta la flecha es donde debe empezar el robot. Entonces, espero que todos estén viendo la imagen. Ok, perfecto. La vemos todos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Ay, miren, justo como Javier está colocando también. Alguien que revise, como yo estoy presentando, entonces uno de los jueces que por favor revise que el robot esté apuntando hacia la posición indicada para dar la salida. El frente del robot es como si usted intentara salir de la mesa. Sí, ahí está el frente apuntando hacia la esquina, o sea, hacia uno de los laterales. Listo, entonces ya voy a quitar esta imagen, voy a dejar de compartir para que todos pues puedan... concentrarnos en lo que hace el robot. Ok, entonces, jueces, empezamos con la cuenta del competidor, ¿vale? El competidor va a contar, por favor, fuerte. El competidor tiene que contar 1, 2, 3. Cuando diga el 3, presionas el botón de inicio y los jueces empiezan a cronometrar. ¿Lista? Entonces, ¿listos, jueces? Listo. Ok, empezamos a la voz de la competidora. Fuerte, por favor. Ahí va el robot
Vamos a ver cómo le va a Pulpo. Pulpo por ahora va empujando los vasitos. Ahí va botando tres. Ese se le ha quedado ahí. Lo bota. Ahora sí. Este robot está ahí como que dando sus pasos. Pero bueno, ahí tiene los vasitos de TikTok también. Le quedan pocos ya. Le quedan cuatro. Porque ese robot del. Ese, perdón, ese vaso de la izquierda se ha quedado ahí como que con una esquinita adentro todavía. Ahí este robot que tiene una hélice también muy interesante adelante. Como para ir botando esos vasitos. El robot no encuentra esos tres vasos de la esquina todavía, pero vemos que tiene un muy buen sensado de líneas porque no se está saliendo, aunque se va peligrosamente como que para adelante cada vez que frena. Así que mucho cuidado, bota dos, le falta uno, está a un vasito de terminar. Y vamos a ver si Pulpo termina, está tocando ese último vasito pero todavía no lo bota. Los jueces ahí están verificando el cronómetro también para que no se llegue al tiempo máximo. Ahí parece que va a ir contra el último vasito, pero no, casi, casi estuvo muy, muy cerca. Vamos a ver si ahora sí lo detecta. Casi lo pone más al centro, incluso tiene muchos problemas con ese último vasito. Vamos a ver, Pulpo, por favor, chicos, todos apoyando. Y ahora sí, bota el último vasito y ha terminado Pulpo. Excelente. Así que escuchamos, por favor, a los jueces el tiempo que ha tenido Pulpo. Bueno, en el tiempo que yo tengo acá le faltaron 42 segundos para completar los 2 minutos. Perfecto. Gracie, Agustín. Sí, también coincido con Haru. Ok. 42 segundos y ya, pues, los otros. Lo mismo, tengo que faltaron 42 segundos. Ok, entonces el puntaje que anotamos es 42, ¿verdad? Los vasitos más los 42 extra en los segundos. Ok, ¿me indicas por favor, Harold, el puntaje? Sería el número de vasitos que fueron todos, ¿cierto? Entonces ahí hay 10 vasos. Serían 100 más 42. Más los 42 segundos. Ok. Extra son 42 puntos. Serían 142 puntos. ¿Me confirma, jueces, por favor? Sí, señor. Bueno, Dino, tenemos 142 puntos para esta primera participación. Excelente. Entonces, 142 puntos para Pulpo. Correcto. Del equipo Cafebot desde Bucaramanga, Colombia. Vamos con el segundo robot rápidamente. Que tenemos al robot Doom E o Doom I del equipo Bolivar Coding de Cali, Colombia. Así que vamos con Doom E. Ahí ya se ve. Ahí lo vemos. Jueces, por favor, confirman si se ve y si la posición está correcta. Sí, si nos puede colaborar sí, con lo de la cámara. Estabilicen la cámara para que sea más horizontal. Sí, si nos puede colaborar con la cámara en posición horizontal sería mucho mejor. Horizontal, me dices. Totalmente la pista. El teléfono en horizontal, por favor. Recuerden mostrar a los patrocinadores también y ya luego los... Y tienes que, en el teléfono tienes que activar la que se voltea automáticamente, la rotación automática. Ahí ya deja. ¿Se ve bien? No. Debe darle rotar. Lo vemos de costado. Tienes que ver en el menú de arriba del celular, cuando jalas el dedo desde arriba, debe haber un botoncito que son dos flechas formando un cuadrado, que dice rotación automática. Eso lo tienes que activar para que podamos ver bien la imagen. Bien, de paso, pues, le comentamos a los otros competidores que hagan lo mismo. Es que el hecho de que coloquen la pantalla, así como la tiene el competidor, nos quita prácticamente un tercio de lo que podemos ver. Entonces, así es. Esa es la idea. Ahí ya se ha activado eso. Ok, ahora, pon tu celular en horizontal, por favor. Ya está en horizontal. Yo lo veo de pie. ¿Está en vertical? Lo vemos en vertical. ¿Así? Sí, pero no se activa. Bueno, sí. No sé, ¿qué pasa ahí? Podríamos ahí de pronto demorar mucho tiempo, Dino, no sé. Sí, bueno, entonces no sé si dejarlo como estaba en vertical y tratar de alejar un poco para que podamos tener mayor visibilidad. Exacto. Ahí. Ok, ahí perfecto. De pronto ver algunos. El tema de la línea.
Pero bueno, corre pues ese riesgo, ya que de pronto no ha acomodado el celular como Sí. podría ser. Entonces, Por recuerda favor. ubicar bien el robot. Sí, por favor, el robot más a la esquina. Más hacia la esquina, por favor, el robot, sí. ¿Así? El robot tiene que estar pegado en la esquina. Ok, el celular está bien ahí. El robot más a la esquina. ¿Estás solo ¿Ahí? tú? Para que alguien te ayude, si no con el celular. Ya, yo no. Así al Porque. contrario. Al contrario. Voltea la cámara. Voltear el celular. Bueno, nos Sí. tocará voltear el cuello un poquito. Ok, Ah, ahí. listo. No, Ah, ahí bueno, está. ya. Listo, entonces, para empezar, de nuevo, cuentas 1, 2, 3 en voz alta y cuando digas 3, tú presionas el robot, ¿vale? Presionas el botón de inicio. ¿Listo? Okay. Ok, dale. Uno, dos, tres. Y ahí sale el robot Doom E. Está dando vueltas en esa esquina. Parece que todavía no encuentra ningún vasito. Y el robot se ha salido de la pista. Y bueno, jueces, ¿me Sí, confirman, por el robot favor? ya. Sí, el robot sale de la Sale, pista. si sale la pista debe parar. Bueno, chicos, una F en el chat y en los comentarios, por favor, por Doom I o Doom E. Recuerden, por favor, que le quedan todavía dos rondas más. Así que, por favor, chicos, a meterle más punch al robot. ¿Me confirmas, por favor, Harold, el puntaje que sería cero, ¿verdad? Cero, sí, pero bueno, ese cero simplemente representa que el robot no cumplió la tarea, pero como usted lo dijo, Dino, tiene dos oportunidades y quien quita no sorprenda. Así es, que ya hemos visto casos y lo hemos visto hoy en una de las categorías de la mañana que el ganador hizo ese puntaje recién en la última ronda. Pero aquí son Así pasa. rondas que se acumulan, el puntaje final va a ser la suma de las tres rondas, pero igual nada está dicho, ¿vale? Así que Claro. aquí puede pasar cualquier cosa. Vamos con el siguiente robot que viene desde Ecuador, desde la ciudad de Ambato, que es el robot Madwell del equipo Nastratech. Una estrategia. Madwell, por favor. Aquí también Por los ahí veo comentarios la están cámara. súper activos. Muchas gracias a todos los que A ver si están pueden ver ahí. comentando. A ver, Josué, prende tu cámara, por favor. Muchas gracias también a todos los que están compartiendo el streaming. Gracias a MapleBoss también por compartirnos. Recuerden, por favor, compartir este video para poder llegar a más personas y que más chicos vean el tremendo talento que tienen estos competidores. Así que todos, por favor, a darle a ese botón de compartir. Josué, te esperamos. No, ya está prendiendo la cámara ya. Ok. Mientras tanto, chicos, por favor, recuerden, traten en lo posible si están enfocando, si están grabando desde el celular, por favor, traten de activar la rotación automática del teléfono para que puedan grabar en horizontal, porque eso nos ayuda muchísimo a la vista de toda la pista. Y por favor, estén listos, preparados para el momento que se les llama a competir. Entonces, Josué, ¿ya estás listo? Sí. Ok, te veo en otra cámara. Perfecto. Bueno, de nuevo tenemos un teléfono en vertical, pero no importa. Al menos se ve la pista. Jueces, por favor, su visto bueno. Sí, correcto. Está correcto. Perfecto. Entonces, a tu cuenta, Josué, por favor, fuerte. Cuenta hasta tres y empiezas. Una, dos, tres. Sale el robot Madwell ahí. Botando los vasitos, bueno, empujándolos Uy. primero. Ahí va sacando dos, va sacando tres. Hay uno que se regresó. Está con los mismos No, se bracitos, los regresaron. bota y los regresa. Y esos vasos se consideran dentro porque no los ha sacado todavía. Y es el Claro. mismo robot el que los ha metido. Ahí va sacando dos más. Saca otros dos. ¡Bah! Ese Uy, vasito se cae ahí, pero se ha rodado hacia afuera. Le quedan dos vasitos. Hay un vasito que está en la parte de abajo de la pantalla que no ha salido del sí. todo todavía. Así que le quedan dos. Ahí va ¿Le botando queda uno. uno? Le queda el uno de abajo, pero se ha quedado ahí en la columna izquierda. Pero está haciendo un gran tiempo este robot. Ahí se va a la esquina, está muy cerca, hasta lo puede empujar nada más. Empuja Ya y se había ahora sí, puesto. ha sacado. Bueno, ya había sacado ese vaso. O bueno, jueces, ¿me confirman por favor? Pues ya habíamos dicho listo. Ok. Obviamente el robot no se detiene automáticamente. No sé si Agustín o Gracie tienen alguna, digamos, opinión diferente con respecto a lo que acabo de decir.
No, de acuerdo contigo. Una vez sale, ahí paramos el tiempo porque ya cumple Sí, con todo. correcto. Sí, Obviamente lo que dijo se sigue moviendo. perfecto. Entonces, Una recomendación, qué pena. sí. Una recomendación de pronto para los demás competidores es que podamos tener el enfoque más lejos, o sea, que no solamente enfoque en la mera pista, sino más lejos porque hay vasos que están quedando por alrededor, ¿no? Entonces, ver que de pronto no se pueden tocar esos vasos que están alrededor porque están volviendo a entrar. Entonces, la idea es que la cámara esté un poquito más lejos, donde se puedan ver más alrededor donde están quedando los vasos. Porque los vasos no se pueden tocar y no estamos viendo esa opción de si tocan los vasos o no tocan los vasos los competidores. Okay. Ok, Javier, muchísimas gracias. Y justo también por eso es que les pedimos que por favor pongan su cámara en horizontal, porque la vista vertical no deja ver bien todo el escenario. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿me confirmas por favor, jueces, el puntaje de Madwell? ¿Me confirman jueces 176? Ok, yo tengo 75, bueno, 175. Ah, perdón, es que el tiempo a mí me Yo tengo faltaron. 74, pero pues es que ahí hubo, era un poco rápido, entonces bueno, se lo pudo haber ido varios segundos. Sí, se toma el de mayor tiempo, pues para darle el beneficio al Es competidor. correcto. Ok, entonces 176 puntos para Madwell y por ahora es el líder de la tabla, así que ese es el puntaje a batir por los demás competidores. Y vamos ahora con el robot Wally del equipo Fuego Ardiente desde Envigado, Colombia. Wally, por Hola, favor, ¿me escuchan? te Fuerte escuchamos. y claro. Te escuchamos, pero no Ok, te miren, vemos. en este momento ya estoy prendiendo mi cámara. ¿Ahí ven? ¿Te vemos? ¿Cómo es el nombre del participante? Perdón, ¿cómo aparece? Isaac ¿Isaac Mesa? Mesa, Sí. efectivamente. Ok, perfecto, es para poderlo enfocar. Le agradecemos a los otros competidores de pronto que apaguen la cámara por cuestiones De internet. de red, internet, sí. Así es. Sí. Muchas No se les gracias. olvide mostrar los patrocinadores. Así es, muchas gracias también a Ana Mendieta que ha compartido el video desde Argentina. Saludos, un abrazo enorme para ti. Y bueno, jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Por mí está bien. Perfecto, entonces a tu cuenta, Wally, por favor, cuenta fuerte, 1, 2, 3 y empiezas. Uno, dos, tres. Empieza el robot Perfecto. Wally. Ahí está buscando sus vasitos rojos. Saca uno. Va a sacar dos, pero no los encuentra todavía. Ahí está buscando despacio, pero seguro. Saca dos de una Correcto. sola. Ahí está también. Sigue buscando, pero esas líneas del centro siempre están fastidiando a todos los robots. Ahí saca dos más. Este robot está sacando de dos a dos los vasitos. Ahí ese se le escapó en la esquina, pero puede regresar por él. Ese vaso que está arriba tiene un cachito adentro, así que todavía no ha Sí. salido del todo. Ahí está ese robot, pero mira, desde una columna empuja los vasos de la otra columna. Bastante curioso también la forma de operación de este robot. Se choca ahí con la línea, ahora sí lo saca del todo. Le quedan cuatro vasitos todavía por sacar. Ahí está Wally dándolo todo en el escenario. En la fila de arriba, vamos a llamarle así por ahora, está ahí atrapado en la esquina, no detecta todavía los vasitos que están debajo, ahora sí, se va a la Ahora esquina sí. que tiene más, saca dos, ese otro le falta todavía un poquito para sacarle, le quedan dos vasitos, ahí se asegura que los ha sacado ahora sí del todo, y pues bueno, se ha quedado ahora enganchado ahí, se va a la izquierda, a la derecha, vuelve a meter ese vasito, pero seguramente es para poder detectarlo mejor y sacarlo. Le quedan dos vasos y los jueces están ahí atentos al cronómetro, que no se llegue al tiempo límite. Casi, casi llega a ver ese vasito del medio, saca el penúltimo vasito, le queda solamente uno, le queda un vasito que está ahí al centro de la parte baja. Vamos a ver este robot que Ahí parece un hubo. Warbot. Ahí va y sacó el vasito, sacó el último Sí, vaso. señor. Ha sacado todos. Un aplauso para Wally. Y bueno, jueces, por favor. Bueno, yo tengo que faltaron 18 segundos. También coincido con Halor, 18 Lo mismo, segundos y 18 más segundos. 100 vacíos. Ok. Perfecto, entonces tendríamos 118 puntos para Perfecto. Wally. Un gran Sí, señor. trabajo. Un gran puntaje. Y bueno,
Vamos ahora con un robot que viene desde Argentina, representando al equipo de robótica de Turnkeys, el robot Gardelito 2. Que ahí ya tenemos la cámara de Aníbal. Usuario Aníbal. Así es, Aníbal Mazzarini. Hola. ¿Me ven? Sí. ¿Cómo sí, Aníbal? Bajar un poco la cámara. Exacto. Estamos conectados, jueces, estamos conectados. Eso, un poquito más para que... Creo que por ahí está bien ya, porque si no queda muy arriba entonces. Bueno, si se ve correcto, díganme, porque acá no sé por qué, pero yo no me veo en mi celular, así que no sé qué pasa. No sé si soy yo, está viendo borroso hacia el lado derecho. Sí, el lado derecho está un poco borroso, no es un fantasma ni nada raro. Entonces es que tienes... Es como un cable, parece que hay un cable ahí, o hay algo, que ahora está la... Ese lado está bien. Sí. Sí, sí, ahí déjalo, déjalo ahí tranquilito. Es el sostén del teléfono, sí, está colgado del techo. Okay. Es el celular de Spider-Man, pero bueno. Vamos entonces con Gardelito. Qué pena, volvió y se bajó un poco. Quisiera que la subiera un poquito más porque en la parte de abajo no alcanzo a ver bien, no sé si los otros jueces ven bien, no tengo problema. Por ahí. Ahí. Perfecto, bien, entonces, Aníbal, cuentas 1, 2, 3, después del 3, pues presionas el botón de inicio. ¿Listo? Ok. A tu cuenta. 1, 2, 3. Empieza el robot Gardelito 2 a sacar los vasitos. Ahí está empujando primero hacia la fila de abajo. Ahí está dando la vuelta despacio, parece la cabeza del exorcista, y ahora bota un vasito, el otro se le ha quedado en el filo, vamos a ver si lo saca, ahora sí, saca el segundo vasito, y ustedes pensarán que estaba pegado al piso de la pista, pero no, es una mesa, en la perspectiva nos engañó ahí un poquito, así que hay dos vasos más que se caen. Y cuidado que se cae el robot, ¿eh? Ahí el robot se saltea la línea central, no le importa, él quiere botar dos vasitos, bota dos más, le quedan cuatro, ahí va a botar otros dos, los bota los dos de una, le quedan solamente dos vasitos, ahí se pasa la línea del medio de nuevo, bota el penúltimo vasito, y ahora vamos a ver si ese último vasito lo llega a detectar, lo detecta, lo va a botar, y bota el último vasito, y los ha botado todos, así que... Un gran like, por favor, por Gardelito 2 desde Argentina. Jueces, por favor, su puntaje. Bueno, en mi caso faltó 1 minuto con 6 segundos. O sea, 66. También, 66. Igual, 66 segundos. Ok, entonces son 166 puntos. Así es, gran puntaje para Gardelito 2, 166, pero le faltó un poquitito nada más para alcanzar el puntaje de Madwell, que sigue siendo por ahora nuestro líder de la tabla. 11 segundos le faltaron, Dino. Así es. Bueno, yo tengo 176 de Madwell, o sea, le faltaron 10. 10. Pues, 11 para que lo pasara. Ah, bueno, no sé para qué lo pasará. Claro, perfecto. Entonces vamos con el siguiente robot que viene desde Bucaramanga, Colombia. Es el robot Skynet del equipo Robin. Skynet, por favor. Aunque ojalá que Skynet no nos dañe la red. Ahí lo vemos. Mientras, muchísimas gracias a Fincas Occidente Antioqueño, que está apoyando al equipo Coditech. Dice, vamos, equipo Coditech, el mejor. Y Emanuel Trejos decía que es el dedo lo que se veía ahí en la cámara de Aníbal. Pero bueno, ahí vemos en la cámara de Heidi, que creo que se ha equivocado de... se ha equivocado de auspiciador, ¿no? Pero bueno, no importa. A ver, porque era el auspiciador era Nova Robot, ¿no? Nova Robot. Sí, está, es el otro, es el de... Bueno. Bueno, igual también son otros auspiciadores de la competencia, así que bueno. Aquí, luego Mr. Roboto nos matará, pero bueno. Eso es lo bueno de estar lejos, Dino. No sí, sí, sí. No pueden hacer nada. Sí, si no, llegaría Mr. Roboto corriendo. ¡No! ¡Ese no es el logo! Bueno. Pero al menos está el logo de Roboyama ahí. Que eso también está bien. Bueno, chicos. Sí, sí, sí. Si los jueces están en...
Dino, no, pedirle de pronto, no sé, el camarógrafo o soy yo que estoy mareado, pero veo que como que se mueve mucho. Sí, incluso no se llega a ver el robot. Sí, exacto. Entonces tiene que retirarse un poquito más, que se retire un pasito, no sé si lo que están desde la mano. Sí, un poquito más, a, que más trate, atrás. Que trate de quedarse bajo un poquito el marca. Mira, aquí Mr. Roboto comentando que nos salvamos del regaño, pero bueno. Chicos, por favor, no se olviden, las personas que nos están viendo en el Facebook, dejen ahí algún comentario, algún saludo, coméntenos desde qué ciudad nos están viendo, cuál es su robot favorito, a quién han venido a apoyar, así que quiero ver esa cajita de comentarios activa. Y bueno, a ver, creo que ya estamos listos, pero ahí no está. Sí, por favor, coloque el robot en la esquina. Perfecto, un robot bastante luminoso. Entonces quedamos a la cuenta, sin embargo trata de subir un poquito la cámara, camarógrafo, por favor, que no veo la parte superior, ahí. Quédate quieto durante 2 minutos, no respires, listo, estamos listos. A tu cuenta, por favor, prende el micrófono, porque no te escuchamos, ahora sí. 1, 2, 3. Muy rápido ese robot, Dino. Me parece que, no sé si fue la cámara o el internet, que vi que salió el robot antes del conteo. Habría que revisar el bar, porque yo lo vi, lo más que hay unos saltos en la cámara. Bueno, le falta un vasito solamente al robot Skynet. Vamos a ver si lo bota y luego pues vemos ese detalle. Saca el último besito y ahora sí, el robot bastante rápido ha sacado todos. Y bueno, jueces, lo dejamos a su criterio. Bueno, por favor apagar el micrófono para allí en Skynet, porque si no nos skynea la señal. Ok, bueno, primero que todo vamos con el tiempo y ya vamos a revisar porque el bar pues tiene que revisar esa situación. Sin embargo, lo que me pareció a mí fue que en el momento que dijo arranque, se pixeló, pero con el audio alcancé a ver cuando el robot salió y yo tengo que le faltó 1 minuto con 24 segundos. También coincido con Javier, 1 minuto 24 segundos, y sí, hay un problema pues en que se está pixelando la imagen y pues se retrocede un poco el tiempo para ellos cuando lo que nos envían desde el video. Sí, coincido y también tengo 84 segundos, que fueron los que le sobraron. Okay. Supongo que sí se leo, pero con el audio es suficiente. Sí. Que por favor revisen también su conexión a internet y para las otras rondas, por favor. Sí, lo es que se le recomienda a todos los competidores que en el momento de transmitir, yo entiendo que de pronto están viendo también por sus celulares en Facebook esto y lo otro, pero en ese momento como dejar que solamente la señal sea para la transmisión para poder ver bien porque les podría afectar, ¿no? Pero creo que la decisión es unánime, Dino, son 184 puntos y no vimos ninguna falta. Ok, perfecto, entonces 184 puntos y Skynet se convierte en el nuevo líder de la tabla, así que va en el primer lugar. Y a los competidores, por favor, y esto no lo digo por Skynet, lo digo por algunos inconvenientes que hubo en la categoría anterior, por favor, el robot debe iniciar el movimiento después del conteo de 3. ¿Vale? Es 1, 2, 3 y cuando ustedes digan 3, recién presionan el botón de inicio o en este caso, pues sueltan el robot, ya que veo que es un robot que inicia ya prendido, ¿no? Entonces, ténganlo por favor como una recomendación para evitar problemas. Y bueno, pasamos al siguiente robot que viene desde Ambato, Ecuador, representando el equipo Nastratech, es el robot Baymax. Baymax. Dino, ¿tú podrías de pronto decir quién viene después de Deina para que vayan cuadrando todo y estén listos cuando tú hagas el llamado? Ok, después de Baymax sigue Edilson, así que Edilson, por favor, se va preparando. Exacto. Vamos con Baymax entonces, que ahí lo vemos en la cámara de Dennis. Dennis también, por favor, trata de activar la rotación del celular porque vemos en... Yo no sé, Dino, voy a hacer aquí algo, pues puede ser, no sé. Todo esté fallando, pero yo no veo los vasos.
Son transparentes, Harold. Los pasos transparentes deben de marcarlos para sí, nosotros. Deben colocarle al menos una cinta negra o algo arriba, una cinta de color, porque en serio, mire, hasta los lentes me expuse, yo no veo los vasos. Sí, lo que pasa es que como la imagen también está transparente, perdón, está pixeleada, entonces sí. No se nota. Sí, pero quedamos entre el reglamento que si son vasos transparentes se deben de marcar en la parte de arriba. Exacto, igual eso iba a comentar, eso dice el reglamento, debe colocarle en la parte de arriba al menos una cinta o algo rápidamente porque nosotros acá no vemos muy bien. Y que por favor no olviden a los patrocinadores, los deben de mostrar al inicio para que los puedan ver. Sí, por favor. Por favor, porque aquí Mr. Roboto me está reventando el WhatsApp, que por favor muestren al auspiciador. Sí, claro. Que miren ellos los que les van a dar el premio. Ellos son los del premio. Así es. Si no muestran, no hay premio. Ok, chicos. Dentro de las normas meter un puntaje si no muestran los patrocinadores. Así es. Un puntaje extra. Bueno, Harold. Yo creo que podemos de pronto pasar porque eso. Vi que el participante salió de la reunión. Eso te iba a decir. No, aquí está Denis todavía, justo hasta que nos quiere decir algo, pero no se le escucha muy bien. Pero. ¿Comentabas algo, Denis? Es como el internet. Entonces vamos a darle un chance, como decimos acá, sí. Para que pueda arreglar. Esto hay que entenderlo, creo que los demás competidores también lo entienden, de que bueno, el internet puede fallar en el momento que uno más lo necesita. Así es. Aquí en los comentarios de Facebook, Samuel Vázquez pregunta cómo funciona el puntaje. Por favor, Harold, si me puedes ayudar explicando nuevamente cómo se calcula el puntaje. Bueno, esta es una competencia que tiene un tiempo límite de 2 minutos, son 120 segundos, y hay 10 vasos. Por cada vaso que el robot saca, son 10 puntos, por tal motivo, si saca los 10 vasos, serían 100 puntos. Y si termina antes de los 2 minutos, se para el cronómetro y se mira qué tiempo le hizo falta para completar los 2 minutos, y esos serían puntos extra. Entonces, por ejemplo, el robot que hizo 184, sacó los 10 vasos, son 100 puntos, y le faltaron 84 segundos para terminar los 2 minutos. Entonces, lo hizo muy rápido y por eso son 84 puntos extra. Perfecto, Harold. Y mira, mágicamente la señal de Denis mejoró un montón. Y bueno, ya vemos los vasos y están pintaditos ahí en la parte de arriba. Así que, bueno, vamos entonces a empezar con el robot Baymax. Así que, Denis, por favor, ya sabes... Cuenta a 3 fuerte para que los jueces te puedan escuchar y en el número 3 presionas el botón de inicio. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Los patrocinadores, no los vi. El patrocinador, por favor. Si no, no hay premio. Chicos, por favor. O no tienen patrocinadores, no creo yo eso. No, es el patrocinador de toda la categoría, por favor. Sí. No, Robot, Troyam. Claro. Cuéntanos, Denis. O si no los tienen, pues bueno, busquen la imagen en el celular y al menos que no. Bueno. Esto mientras lo están buscando, Dino, yo creo que es importante que todos sepan que un evento de estos, indiscutiblemente para los premios, para todo, pues tiene unos patrocinadores y como en todo en el mundo, los patrocinadores lo mínimo que piden pues es que salgan sus marcas, ya que ellos pues están obsequiando parte de los premios y esto para este torneo, ¿no? Y son los que pagan los sándwiches que nos llegan a nosotros por Rappi. Por envío, ¿no? Vía cigüeña. Pero bueno, recordemos de que nuestro auspiciador, como lo dice Harold, es muy importante. Esta categoría es oficiada por Nova Robot. Igual aquí en la transmisión tienen el logo aquí en la parte de abajo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de ellos muy rápido.
Novarobot es un centro de robótica, tecnología y valores a través del cual desarrollan procesos de formación en robótica, domótica, electrónica, programación, videojuegos, drones y astrobiología, que en conjunto con la aplicación de la neurociencia, lo cual permite sacar el máximo provecho al gran potencial que cada individuo posee. Si quieren saber más de ellos, búsquenlos en su página web www.novarobot.com.co. Entonces, ya está. Bueno, chicos, eso creo que va a reemplazar al logo que el equipo no tiene, al parecer. Y bueno, ahora sí. Dino, que esperamos que en la próxima ronda ya lo tengan, ¿no? Exactamente. Vamos a... Ojalá, chicos, por favor, de Baymax, en la próxima ronda tengan el logo ahí. Ahora sí, empezamos, porque si no nos quedamos aquí hasta la noche. Chicos, a su cuenta, por favor. Ya. Uno, dos... Sale el robot Baymax con todo, parecía ahí que se iba a salir, pero no, este robot nos ha engañado un poquito. Ahí ha sacado un vaso, saca dos más, aunque uno se quedó ahí en la esquinita, pero está en la parte negra, así que ahí el juez va a tener que, los jueces van a tener que decidir si es que eso vale como que está fuera o está dentro. ¿Qué dices, Harold? Eso se aclara de una vez, ese vasito está dentro, Dino. Ok, está perfecto. Tocando la línea negra. Ok, entonces el... Que el vaso está a la izquierda. Así es, entonces el vaso tiene que salir totalmente, ahora sí saca, pero cuidado que el robot parecía ahí también que se ha salido. Harold, rapidito resolvemos esto también, ¿cómo definimos si un robot se ha salido o no? Hay que ahorita ver cómo dicen el bar porque fue tan rápido que no alcanzó. Ahí vamos otra. Lo que pasa es que ahí... Vamos a esperar que termine en un momento, y yo creo que lo puedo... Ahí, ya terminó. Terminó el robot, ha sacado todos los vasitos y bueno, hemos visto como dos, tres ocasiones en las que solo ha habido una llantita del robot adentro. Entonces, bueno, ahí tendrían que definir los jueces si se considera eso, que el robot está adentro. Entonces, por favor, yo creo que el robot en esa segunda salió bastante. A mi juicio, si hubiese estado pues en una mesa, que es lo normal... Ese robot hubiese caído. Perdón, Harold. Javier, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. No sé si repito, decía que a mi juicio ese robot salió bastante, que en cualquier, digamos, competencia normal ya se hubiese caído, por ejemplo, de la mesa o del sitio donde estuviera. Entonces hay que tener en cuenta eso. Desde mi punto de vista, salió. No, según, pues, o sea, pero tiene que salir por completo. Como tenía una llanta adentro, entonces no se considera que haya salido por completo. O sea, si el robot sale por completo, efectivamente el robot salió. Bueno, en este caso, mi robot nunca salió por completo de la pista. Siempre se quedó una parte dentro. Sí, Denis, déjanos un momento mientras debatimos aquí. Agustín, ¿tu opinión? Ok, correcto. Según tengo entendido, por reglamento, todavía sigue adentro mientras tenga la parte de la llanta dentro de la pista. Entonces, me parece que pues sí, en una competencia real estás en lo correcto, Harold, pero aquí creo que es la excepción porque sí debe de salir completamente el robot. Bueno, no se diga más, para eso somos tres jueces. De pronto me salté esa parte del reglamento pensando siempre en las pistas, pero bueno, el robot sí hay que aclarar, nunca salió completamente. Y en ese en orden de ideas, yo tengo que faltaron 67 segundos para los 2 minutos. Ok, y yo tengo que le faltaron 64. Perdón. Y Grace. Yo quería un momentico, Andrés, qué pena. Gracie. 65. Síndico, entonces nos vamos con 67 y dijimos ya que íbamos a dar el puntaje máximo para dar el beneficio al robot. Un momento ya atendemos opinión. Entonces serían 167. Perfecto, entonces 167 sí. Para Baymax. Y antes de darle la palabra a Andrés, es bueno también que estas cositas salgan para aclararlas desde un principio. No, para que luego no hayan dudas, no haya reclamos, entonces ya todos sabemos cuál es el criterio. Me parece que Andrés tenía ahí una opinión. Sí, que pero es que yo quería dar mi percepción, pues porque igual la idea es como ser justos con todos. O sea, a mí me parece que el robot sale, pero como la mesa es oscura, los sensores captan es la
la línea de la mesa. O sea, la ruedita sí queda adentro, pero él capta es la, o sea, el sensor no coge la línea límite, sino coge la línea de la mesa y por eso vuelve e ingresa. Esa fue como mi percepción. Y pues realmente, o sea, como ustedes lo dicen, no salió la rueda completamente, pero si uno lo ve desde otro punto de vista, los sensores que son los que mantienen al robot adentro de la pista salieron y lo que fue que detectaron la mesa afuera y volvieron a entrar. Es igual es mi percepción y lo dejo. Pues, no, eso es válido. Eso nos. Los que toman la decisión. Sí, es para que tengan en cuenta. ¿Listo? Vale, Andrés, eso nos ayuda a ir mejorando los reglamentos y todo, pues. Pero digamos que basándonos en el reglamento, como dijeron los jueces Gracie y Agustín, la regla allí es clara, y es opcional también, por ejemplo, los que lo hicieron tipo mesa, como ese que teníamos allí, que donde el robot salga un poquito menos, pues el robot caerá. Son riesgos que toman los competidores, ¿no? Entonces, así es. Creo que estamos por el momento así y sí. Pues sí vamos a tener en cuenta su recomendación. El tema de hacerlo sobre mesa o ras de piso, creo que incluso ya en competencias anteriores se ha visto muchísimo porque tiene sus pros y sus contras, entonces ya el riesgo del competidor... Ajá. El vasito puede regresar y volver a entrar, por ejemplo, no sale del todo. Y perdón, Harold, tomando en cuenta también la opinión de Andrés, lo que yo sí pude percibir al inicio del intento de robot es que tiene el sensor bastante más atrás de lo convencional. Por eso es que también al inicio parecía que se iba de frente, pero el sensor lo tiene casi a la altura de las ruedas, ¿no? Entonces también por eso puede ser... Sí. De que tiene que salir tanto para censar el límite, ¿no? Puede ser, pero igual, las reglas ya están clarísimas, el robot tiene que salir al 100% y al momento de uno inscribirse, pues está aceptando el reglamento, así que no hay más vuelta que darle y mil disculpas también a la gente que está viendo que nos estamos tomando un montón de tiempo en discutir, pero bueno, estas cosas tienen que quedar en claro, así que vamos rapidito con el siguiente competidor que es Edilson del equipo Nitrobot de Ibagué, Colombia, y por favor Atenea se va preparando también para la siguiente. Vamos con Edilson, por favor. Igual, Dino, recuerden, para que la gente sepa, esto es en vivo, entonces eso pasa cuando estamos en vivo. Así es, estamos live. A ver, aquí hay Emanuel Trejos que está compartiendo unas cosas medias raras en los comentarios, por favor, deja un poquito el spam, Emanuel, si no te vamos a banear de la transmisión, ¿vale? Bueno, jueces, por favor, el visto bueno para empezar. Por mí, correcto. Perfecto. Edilson, empezamos a tu cuenta, por favor. Uno, dos, tres. Sale el robot Edilson con todo representando al equipo Nitrobot de Colombia y va sacando un vasito. Y este robot sí se ha salido por completo. Así que bueno, jueces, por favor. Este es uno de los casos que me gusta que resuelva Agustín desde México. Ay, se me fueron mis jueces. Ah, no, aquí está. No, claro que no. En este caso, el puntaje pasaría a ser cero, como en el caso de Doom E, en el cual salió el robot. Así es. Entonces pasaría a ser un caso. Ok, perfecto. Chicos, por favor también. Se me congeló todo. ¿Hola? Vale, chicos. Sí, ha sido una cosa rara porque a mí también se me congeló todo el mit. Pensé que era yo. Chicos, por favor, una cosa también. Mientras los jueces están deliberando, por favor, los competidores no pueden intervenir. Vale, yo sé que muchas veces quieren defender a su robot, pero por favor, al momento que los jueces deliberan, ningún competidor puede intervenir, ¿vale? Si tienen algún reclamo, alguna opinión, por favor, espérense hasta el final y, pues bueno, pidan la palabra para dar su opinión, ¿vale? Entonces, dicho esto, jueces, por favor, el puntaje para este robot. Ok, sí, como les decía, en este robot, en el caso de este robot, el puntaje... para mí sería cero porque no encontré la imagen como tal para ver si realmente, como lo dijo el competidor, sacó un vaso. Realmente yo no,
no pude lograr visualizar. No sé, los demás jueces, quiero escuchar su opinión. Yo en un momento estoy aquí en una lectura, viendo bien un detalle, pero bueno, no sé si Gracie tiene ya claridad. Pues yo creo que sí logró sacar un vaso, pero realmente sí salió muy rápido, entonces, porque él, ahí logró creo que sacar dos, pero creo que uno sí lo sacó y en el otro ya se salió del todo. Sí, si me permiten por favor agregar algo, yo también vi desde aquí, desde la transmisión, que sacó un vasito. Ok. Listo. No sé, Harold, si quieres agregar algo. Yo creo que este lo dejamos aquí un momentico en stand-by, Dino. Perfecto. No sé si por la transmisión tú quieras continuar y ya pronto damos aquí ya el puntaje final. Bueno, vamos entonces a continuar con el siguiente robot, ¿vale? Entonces el puntaje para Edilson queda pendiente. Y seguimos con Atenea del equipo BIT Sajita desde Medellín, Colombia. Y se va preparando, por favor, Titán, que es el siguiente, ¿vale? También a las personas que están viendo la transmisión en Facebook, pues pueden unirse también a la conversación en los comentarios. Hay muchísimas cosas aquí que están saliendo y queremos saber también la opinión de ustedes. Así que en esa cajita de comentarios, por favor, todas las opiniones que tengan. Entonces, tenemos al robot Atenea. Que bueno, la imagen está un poquito pixeleada, pero jueces, por favor, me confirman si pueden ver bien y si damos el visto bueno. Pues solamente que alejara un poco la cámara. Sí. Porque la parte de abajo. Poquito, o, hacia, o correrlo hacia abajo. Mover la cámara hacia abajo. Bueno, me parece que lo más saludable sería que si la cámara se alejara un poco para también. Que un enfoque a la cámara. Un poco más allá sobre los bordes, sobre la línea negra también, para tener la visualización de esa parte. Ok, perfecto. Bueno, Dino, para que los competidores estén tranquilos, estamos haciendo una revisión, o el VAR está haciendo una revisión, entonces ustedes saben que el VAR se demora un poco, entonces vamos con este competidor y después de este competidor vamos a dar el resultado del anterior. Excelente, Harold. Entonces, parece que Atenea ya está listo. Si los jueces dan el visto bueno, empezamos con Atenea. Por mí está bien. Perfecto, Atenea, por favor, cuenta hasta tres fuerte para que te puedan escuchar los jueces. Uno, dos, tres. Sale el robot Atenea, un robot basado en Lego, da la vuelta de forma pausada y ahí se va, coge tres, cuatro vasos, iba a sacar los cuatro pero se les quedaron al medio camino. Por la línea esa del medio que no le permitió continuar, pero ahí va el robot y el robot se ha salido, no llegó a sacar ningún vasito, así que bueno, por aquí... favor, un paneo más hacia arriba de la cámara, son tan amables competidores. No, bueno, no sé qué hicieron. Ahora apaguen la cámara. No, ya ahí pues queda difícil porque no vimos ningún vasito fuera. Así es, bueno, entonces serían 0 puntos para Atenea. ¿Me confirman, sí, por favor, jueces? Perfecto. Sí, es un cero. Vamos a continuar entonces con Titán. Por favor, Atenea, no se desanimen. Tienen dos rondas más para remontar el marcador. Vamos con Titán del equipo Instituto Cardenal Stepinac desde Buenos Aires, Argentina. Y por favor, se va preparando Ares Gauss. Ok, Dino, le cuento que hay noticias. Uy. Eso me gusta. Pero el bar tiene trabajo de todas maneras, ¿no? Ok. El robot anterior, que se me va el nombre, pero sé que es el competidor número 8. Es Edilson. Edilson. Sí, exacto. Efectivamente, haciendo una revisión, sacó un vaso, ¿sí? Y luego el robot salió. Por lo tanto, son 10 puntos. Ok, excelente. Sí, entonces, tenemos que aclarar. Si el robot va en cualquier momento y se sale, entonces en ese momento se para la competencia. El tiempo ya no importa, porque obviamente no cumplió pues un requisito que es terminar adentro, y se cuentan solo los puntos que tenía en ese momento.
por tal motivo se está haciendo por ahí una revisión, entonces tendré noticias más adelante también. Pero por el momento, este robot son 10 puntos. Ok, perfecto, Harold. Muchísimas gracias por el dato. Aquí en Facebook, Emanuel Trejos nos pregunta cómo se llama el canal de YouTube. Pues recuerden que en YouTube ya están los videos también de otras categorías que se han realizado el día de hoy. Así que vayan a verlo. El canal se llama Mr. Roboto. Así que vayan al canal de Mr. Roboto y pueden verlas por ahí. Y bueno, aquí están apoyando ya al legendario Titán, que ya la gente quiere verlo en acción. Así que vamos con Titán. Que Titán, para los que no lo conocen, es un robot que competencia que llega, competencia que gana. Así que vamos a ver si en esta competencia también se cumple o si alguien puede destronar a Titán. Vamos con Agustín, si los jueces dan el visto bueno, por favor. Yo, bueno, desde mi punto de vista, aquí mi perspectiva, veo los dos vasos de la derecha como prácticamente sobre la línea. Entonces, no sé, Gracie, Agustín. Un poquito más adentro, por favor. Eso, entre los... Casi todos. Los que están, esos, ahí. Eso. Y los otros dos. Perfecto. Entonces, okay. Agustín, por favor, a tu cuenta fuerte, por favor, para poder escucharte. Perfecto. Uno, dos, tres. Sale el robot Titán con todo. Este es un sumo pro, en realidad. Ahí vas sacando vasitos. Y ahí está lo que justo comentábamos con Harold, los pro y los contra de tener el escenario elevado. Y el robot se cayó. Entonces, sí, bueno. Señor, ¿salieron cuatro vasitos, jueces? Sí, es correcto. Sí, correcto, cuatro vasos afuera. 40 puntos, Dino. Uy, el legendario Titán se nos está quedando un poquito atrás, pero quedan dos rondas, así que puede pasar aquí cualquier cosa. Ese ha sido el intento de Titán. Vamos con la primera ronda. Gracias, Agustín. La primera ronda de Ares Gauss del equipo Pollux desde Itagüí, Colombia. Lo he dicho bien, ¿verdad, Harold? ¿Itagüí? Sí. Perfecto. Así se pronuncia. Y se va preparando Malú 1.0, por favor. Vamos con Ares Gauss. Listo. Duro, duro. Uno. No, un momento. Veo, no sé, jueces, los vasos están bien, sobre todo los de laterales, de la izquierda. De pronto mi perspectiva me engaña. Sí. Los del lateral de la izquierda. Los que estarían, los que estarían, bueno, están a mi izquierda, no sé cómo explicarlo. Al otro lado de la competidora, ahí. Exacto, esos. No sé, es por la... Es por la perspectiva. Ok, vale, listo. Ya. No sé si es la posición del robot la que debería de cambiar. ¿Cambiamos la posición del robot? Sí, es arriba a la izquierda. Ya. Sí, señor, ahí me está señalando. Exacto. Listo, ahí. Perfecto. Está. Como para que alguien dirá, hey, pero es lo mismo, pero es, sí, yo sé que es por la perspectiva que todos tenemos. Exacto, es eso. Ok, entonces. Vale, perfecto. Empezamos con Ares Gauss. A la cuenta de la competidora, por favor, fuerte ese conteo de tres. Uno, dos, tres. Perfecto, ahí sale el robot Ares Gauss. Y literalmente sale el robot Ares Gauss. Cuidado que no se caiga. Y bueno, chicos, F en el chat, por favor, por Ares Gauss. Le quedan dos rondas más. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Pero vamos ahora con el robot Malú 1.0 del equipo RoboKids desde Neiva, Colombia. Y por favor, se va preparando Ski Bells. Vamos con Malú 1.0. Equipo RoboKids, por favor. Creo que es el usuario... No, miento. Hola, buenas tardes. Ahí está. Hola, es el usuario RoboKids. Si nos dices tu nombre, por favor, también. María José Madero. Perfecto, María José. Prende tu cámara, por favor. Sí, lo que pasa es que hemos tenido unas fallas con el robot. Entonces era para ver si nos podían dejar de últimos, por favor. ¿Jueces? Eso es lo que pasa cuando llega una pregunta de esas, el silencio. Es que, no, perdón, yo me abstengo en este momento de opinar porque no estuve en la reunión de capitanes, entonces no puedo tomar allí cartas en el asunto.
Bueno, si me piden una opinión sincera, no sería el primer robot de esta competencia que se le ha dado esa chance. Solo para que lo tengan en Sí, yo cuenta. sí podríamos darle pues para que quede al final. Y si ya al Aquí. final no se dio, pues al final de esta ronda. Sí, Y aquí no sería lo que tenía que hacer. yo quiero de toda manera resaltar algo. Antes, yo sé que Dino me conoce y me gustan estos temas aclararlos, y es que recordemos que aquí venimos es precisamente a competir, a demostrar que nuestro robot pues hace toda la labor, y si algún competidor no puede competir, como que le gane porque no compitió, no aguanta. Entonces, aquí estamos en sana competencia y vamos a darle esa oportunidad también, porque bueno, cualquier cosa puede pasar, se le cayó una llanta en el último momento, cualquier cosita, y pues bueno, esto pasa también a veces en competencias en vivo, ¿no? Dime. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Agustín, ¿algo que añadir? No, claro que no, por mí también no hay ningún problema y creo que en todas las competencias y en los eventos que han existido de manera virtual, siempre se ha dado esa oportunidad, como lo dice Caro, de que todos compitan de una manera sana. Perfecto, entonces decisión tomada, Mal 1.0 pasa al final de la primera ronda, en las demás rondas sí va a mantener su turno. Vamos entonces con el robot Ski Bells del equipo Bolívar Coding de Cali, Colombia, y por favor se prepara Infinity, que sería el robot que sigue. Dino, mientras tanto, ok. Quería hacer una aclaración. Recuerda que te dije que tenía noticias más adelante. Bueno, la noticia es que la organización del RoboJam estaba revisando, como dicen, el bar del competidor número 2. No sé si tú tienes allí el nombre y me lo recuerda. El segundo competidor. Doom E. Exacto. Porque le habíamos puesto 0 puntos y se comprobó que efectivamente el robot salió sin que ningún vaso llegará a salir, entonces se mantiene el puntaje tal cual como está, pero queríamos hacer esa revisión simplemente. Excelente, Harold, muchísimas gracias. Ahí tenemos ya al competidor Ski Bells, que mira, tiene sus cartelitos, los ha dibujado a mano, ¿eh? Los logos. Ah, Así qué que buen pulso. le han quedado igualito que en impresión, así que está genial. Los vasos del fondo allá atrás, no sé, me parece que están como muy en la orilla. Oh, ahí están bien, jueces. Jueces. Sí, es correcto. Sí, Ok, están bien. bien. Gracias. Hoy me está engañando la perspectiva. Qué pena con todos. No te preocupes, suele pasar. Más cuando uno tiene 15 años de experiencia en robótica, ¿no? Y un año completo dando clases a través del De computador, pero bueno. internet. Listo, entonces, empezamos con Esquivels. Por favor, competidor, cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí empieza el robot Skibels, Wow. un robot bastante robusto, saca de retro, está sacando ya 4 vasitos. Y pues bueno, un robot muy interesante. Bastante grande también este robot, pero está dentro de las medidas permitidas. Ahí sigue sacando vasitos. Este robot está yendo hacia atrás y hacia adelante y saca con la parte frontal, con la parte de atrás del robot. Le queda uno solo. Lo ha hecho bastante rápido. Luego vamos a ver los tiempos. Y vamos a ver, le queda un solo vasito que todavía no lo detecta. Vamos a ver si llega a detectarlo. Y ahí está, bota el último vasito y los ha botado todos. Así que por favor, jueces, vamos con el puntaje oficial. Bueno, en mi caso faltaron exactamente 79 segundos. En mi caso fueron 80 por un Okay. segundo, pero fueron 80 En mi caso segundos. también coincido con Agustín. Carol y fueron 79 segundos. Bueno, pero para respetar la norma dijimos siempre le vamos a dar el máximo, entonces son 80. Y sacó los 10 vasitos, entonces para un total de 180 puntos. Excelente, muchas gracias. Entonces tenemos a Skibels, que estuvo a 4 segunditos de superar a Skynet, que por ahora sigue en la cima de la tabla con 184. Bueno, 5 para superarlo, 4 para igualarlo. Así que igual, gran trabajo de Skibels y mucho ojo porque faltan 2 rondas todavía. Y vamos con el robot Infinity del equipo Polirobos desde Bucaramanga, Colombia. Y se prepara Cody, por favor, que es el robot que sigue. Vamos con Infinity. Infinity, por favor. Ok, ahí vemos la imagen de la cámara de John Freddy.
Sí. Ahí están los logos, perfecto, de los auspiciadores. Jueces, por favor. Hola. Hola. Creo que está bien de mi parte, no sé si sí, los jueces... está todo perfecto, sí. Logos, todo. Sí, buena imagen. Pinta, actitud, ¿no? Sí. Empieza el conteo. Uno. Tres. Ahí empieza el robot, está sacando los vasitos, ya va sacando casi toda la parte superior con esos vasitos de TikTok. Vamos a ver en qué tiempo lo hace, le quedan solamente dos. Está haciéndolo en un tiempo muy muy bueno, aunque ahí, bueno, ya se está demorando en esos últimos dos. Vamos a ver luego los jueces qué dicen con el tiempo. Y bueno, ahí está buscando de esquina a esquina, incluso hasta se prenden las luces para ver si es que con la luz. Ahí detecta uno, lo saca, le queda solo un vasito. Este robot bastante colorido, bastante luminoso, bastante verde también. Casi, casi termina de sacar ese último vasito. Le queda solo un empujoncito a ese vaso. Vamos a ver si lo encuentra. Ahí está, punto a punto, está en la esquina opuesta. Ahí va contra el vaso y lo saca. Ha sacado el último vasito y ha sacado los 10. Gran intento de este robot. El competidor ahí saltando de alegría. Y bueno, jueces, por favor, vamos con el puntaje. Bueno, primero que todo, esto es para que él vea que desde aquí lo apoyamos con su gorra también, mira. Bien, los patrocinadores. Bueno, a mí me tenía 1:03, no sé, los jueces. 1:04. Bien. Yo tengo 1:02. Entonces, 1:04 serían 64. Entonces, 164 puntos. Perfecto, entonces, 164, gran puntaje para el robot Infinity del equipo Poly Robots. Y nos quedan solo, bueno, nos quedan 4 robots en total para completar la primera ronda. Vamos con Cody del equipo Cody Tech de Medellín, Colombia. Y por favor, se prepara Sweepy de MapleBots. Vamos con Cody, por favor. Una recomendación para los competidores también, Dino. Es importante, pues obviamente, el logo de los auspiciadores, pero sean estratégicos porque puede ser que él mismo detenga sus vasitos. Por allí he visto ya en dos casos que se está presentando eso. Entonces, pues, de pronto de la emoción no se dan cuenta y bueno, para que tengan todo el camino libre. Vale, perfecto. Muchas gracias, Harold. Y ahí tenemos en la cámara de Carlos. Aunque no se ven los vasos. Tampoco. Y intentan tener como una marca superior, pero déjeme decirle de verdad que ahí, mira, yo creo que es la luz. Están alumbrando con alguna luz. Sí. Tienen mucha iluminación. De pronto estamos al lado de una ventana, tenemos las cortinas cerradas, pero entra demasiado. Ah, listo, no. Ya ahí ya se ve. No sé si los sí. Ya mejoró. Pero el robot va, es en el lado izquierdo. Al otro lado. Sí, señor. Sí. Tenía que ser juez ahorita. No, arriba. A la otra esquina. Esquina diagonal. A la otra. Ahí. Ahí, esa es. Esa era. Sino que mi cámara se ve diferentísimo, pero bueno. Esto, por favor, otra vez algo pasó con la luz y no veo los vasos. No sí. Sé si puedan tapar esa ventana con algo porque que es que por esa iluminación. Le hagan sombra, le tiren una cobija, no sé. Algo. Ya tenemos tres. Cobija, toalla. Tenemos tres cobijas acá tapando esta ventana. No, pero es que ustedes ven que ahí frente del sol, no. Sí, está el sol en todo el frente de nosotros. Bueno, ahí eso, ¿qué decía ahí? Ahora, ¿quién prende el robot? Ay. Mira, otra vez se ha iluminado todito. Se iluminó, chicos. No sé si enfocan con esa luminosidad, enfocan desde la cámara. Carol, ¿te parece si les damos un tiempo para que puedan solucionar el problema de la iluminación mientras avanzamos con... Porque
nos puede jugar una mala pasada si el vaso quedó adentro, fuera, y no quisiera que eso sucediera. Sí, efectivamente. Pero vamos a intentar tapar más acá. Por aquí estoy tratando. Sí, por favor. Entonces, vamos a otro competidor mientras ustedes solucionan, pero en la siguiente pasa. Les agradezco muchísimo. Vale. Okay, vaya, póngase el tapaboca, le dice al vecino que le preste otra cobija y se la tira ahí a la ventana, no hay problema. Perfecto, vamos, vamos entonces con el robot Sweepy del equipo MapleBots Robotics de Canadá. Y por favor se prepara también Embera, que es el robot que sigue. Vamos con Sweepy, por favor, con las chicas de MapleBots. Ok, girls. Por favor, traten de centrar un poquito la imagen de la mesa en la cámara. Un poquito más arriba, si pudieran, por favor. Un poco más arriba, por favor, que no se ve la parte de arriba del escenario. No se ve, las esquinas de arriba no se ven. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Ahí estoy. Sí, está muy bien ahí. Ok, perfecto. Entonces, jueces, dan su visto bueno, por favor. Okay. Sí, es correcto. Ok, por favor, please, a su cuenta. Pueden contar en español o en inglés, en el idioma que ustedes quieran, pero fuerte, por favor. Cuando sea go. 1, 2, 3, go. Ok, perfecto. Ahí va el robot Sweepy, que está buscando los vasitos. Este es un mini sumo. Este mini sumo, pues ahí bota el primer vasito, bota dos más, bota, ya va 4 vasitos. Ahí empezó un poco lento, pero ahora sí está botando los vasos con todo cuidado, que casi se cae ahí, le quedan solamente 3 vasitos. Ya va botando 7, Robot Sweepy bota 8, bota 9, le queda solamente 1. Vamos a ver si lo bota rápido. Ahí lo encontró, lo va empujando de a poquitos y termina de empujarlo. Y el robot ha botado todos los vasos, así que un gran trabajo de Sweepy. Y bueno, jueces, por favor, vamos con el puntaje. A mí, minuto 30 faltó para que completara, o sea, hizo todo en 30 segundos, mejor dicho. Wow. Coincido con Harold, minuto 30. Thank you, gracias. Thank you. Adiós. Thank you. Adiós. No se vayan, que faltan 2 rondas. There is two rounds more. Se despide, luego saludan, ya lo estamos conociendo. Sí, sí, no voy a hacer que digan, ya ganamos y nos vamos. No, tranquilidad. Agustín, ¿no? Si está de acuerdo, minuto 30, 90 segundos, ¿faltaron? Sí, yo tengo que le faltaron también 90 segundos y entonces, con los 10 vasos. Perfecto, entonces ese es el competidor número 15, si mal no estoy. Número 16. Pero bueno. No, porque tenemos uno en espera. Bueno, yo tengo aquí mi orden. Bueno, si no cuentas los de espera. Lo que pasa es de que tenga en cuenta que hay 2 en espera. Y bueno, yo tengo en mi lista 2 más que ya presentaron, que son los de Etiopía, pero bueno. Ok, vale. Ok, entonces. 90 puntos para el equipo MapleBots. Perfecto, entonces Harold, jueces, les cuento que tenemos un nuevo líder de la tabla que es Sweepy con 190 puntos, es por ahora el líder de la tabla, pero faltan 3 robots en completar de ronda 1, así que vamos con Embera del equipo Etnia VIT de la ciudad de Medellín, Colombia, y por favor se prepara ahora sí Malú 1.0, ¿vale? Vamos con Embera. Ok, sí, me enredé con ese robot porque a veces le dimos espera y no lo conté. Bueno, ok, vale. Perfecto, entonces ahí están los logos de los auspiciadores. Bueno, aunque ese auspiciador otro no lo conozco, pero bueno. Ahí está el de nuevo. ¡Ah, perfecto, vale! Por VIT, ok, perfecto, excelente. Y a Robo Jam.
Listo, entonces, si los jueces... ¿El robot? Uh-huh. Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Listos? Tardes. Buenas tardes. Hola. Por mí está todo perfecto. Sí, está correcto. Sí, para mí también. Ok, wow. Empezamos entonces a la cuenta del competidor. Por favor, fuerte ese conteo hasta tres. Una, dos, tres. Empieza el robot en ver a su recorrido, empieza a girar de forma lenta, pausada, pero vamos a ver a la hora que detecta el vasito, no detecta el vasito, ese vasito sí, ahí va a sacar cuatro de una sola y se saca cuatro. Mira, llamamos ahí un... Mira, sí, cómo ha compensado la lentitud del giro con sacar varios, y muy interesante también la estructura. Sí, claro. Cómo ha cerrado los brazos con cartón, ¿no? Parece. Así que está genial. Ahí le quedan tres. Parece que los tres lo va a sacar de una sola. Y los tres vasitos lo ha sacado. Y ha sacado todos. Ahí el equipo celebrando a full. Y bueno, jueces, por favor, queremos saber ese puntaje. Bueno, en mi caso faltaron 81 segundos. Sí, tengo también 81 segundos. Vale, perfecto. Yo sí tengo 82. Entonces serían 82 y 182 puntos. Vale, muy bien. Muchas felicidades para Embera, que tiene no el tiempo, no el puntaje más alto, pero sí uno de los puntajes top. Así que está muy bien, muy buen trabajo. Y antes de pasar a los otros dos robots que estaban en fila, les comento que en la mañana se presentaron los dos robots de Etiopía y el primer robot de ellos, que es el robot Adwa, tuvo un total de 90 puntos en la primera ronda y el segundo, que es el robot Abash, tuvo un puntaje de 80 puntos. Así que esos dos videos se los voy a presentar en la transmisión cuando cerremos la primera ronda y vamos con el robot Malú 1.0 del equipo RoboKids. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, a ver, terminen de colocar los vasitos, por favor, muy, muy rápido. Rápidamente. Aunque así no eran, ¿no? Chicos, esa no es la configuración. No, por favor, recuerden la configuración de los vasitos, es tan amable. Porque es importante y la posición del robot también. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Chicos, así tampoco era. ¿Será que me puedes recordar cómo era la configuración del robot, por favor? Harold, por favor. Voy a ver si aún tengo la imagen, si la imagen me muestra y ya les comparto un momento. Ok, entonces ya comparto la imagen. Ahí les estoy mostrando. Ah, ok, dice que Grace está presentando. No voy a presentar ya que Grace está presentando. Sí, chicos, por favor, RoboKids, vean bien la configuración. Ok, mientras el robot Malú termina de armar. Bueno, ahí ya está terminando. Sí. Ya. Yeah. Ok, ya los tiene, perfecto. Por favor, que ningún vaso esté tocando la línea negra. No, mira, ninguno está tocando la línea negra. Vale. Están, es que están todos en el borde. Debe separarlos por lo menos unos 2 centímetros, que alcanzamos a ver algo de blanco. Perfecto, así está bien. Exacto. Y el robot, por favor, mirando hacia el costado. Pero hacia la cámara, mirando hacia la cámara. Ahí. Ok, listo entonces. Jueces, su visto bueno, por favor, para empezar. Un momento mientras ubico mi cronómetro. Listo. Por mí, todo en orden. Ok, empezamos en la cuenta de tres, chicos, por favor, fuerte esa cuenta. No, espera un momento, por favor. Le voy a pedir al camarógrafo que debe quedarse quieto porque a rato nos tapa toda la pista. Entonces, hágase un más atrás, fuera de eso, como la tienen vertical, nos complica.
Y por ahí, no, así no, porque a menos que vaya a rotar. A menos que rote la imagen, déjenos en vertical porque ahí nos queda más complejo. Ok, ahí, perfecto. Trata de no moverte por los próximos 2 minutos y ya cuando quieras. Listo, chicos, empezamos con Malú 1.0 a la cuenta del competidor. 3, 2, 1, ya. Empieza Malú 1.0, ahí va votando, bueno, iba a votar ese vasito, lo regresó y ahora votó 3. Por favor, necesitamos ver todo el escenario. Ok, entonces solo sacó 2 de esos, hay uno que se quedó en el filo. Ahí va sacando más. Saca 3 más. Termina de sacar ese vasito. Le quedan 2, le queda 1. Vamos a ver si lo bota. Le queda solo un vasito para terminar. Se va a la esquina contraria. Siempre ese último vasito se demoran en poder detectarlo. Pero... pues bueno, vamos a ver el robot ahí buscando. Parece que ahora sí se está acercando. No, se aleja de ese último vasito. Debería, tiene que dar la vuelta. Y sacar primero el último, ¿no? Saca el último vasito. Ya lo sacó todos. Y bueno, jueces, por favor, el puntaje de este robot. En mi caso, 66 segundos. Faltaron 67 segundos. Vale. Yo también registro 66, entonces nos quedamos con el puntaje de 167. Exactamente. Perfecto, gran puntaje para Malú 1.0 y vamos con el último robot de la primera ronda. Que bueno, esto está siendo muy largo también la categoría, pero esperamos que las rondas 2 y 3 ya vayan mucho más rápido porque ya corregimos varias cosas. Vamos con Cody, que ahora sí ya tiene el problema de la luz solucionado. Estamos desde la cámara de Carlos y bueno, si los jueces están el visto bueno, empezamos con el robot. Perfecto, al conteo. Listo. ¿Sí le ganamos a la luz esta vez? Sí, está bien, sí, se ve genial. Chicos, a su cuenta, por favor. Cumpliendo con los requisitos. Gracias los lobos. A Nova Robot por apoyarnos. Gracias por apoyarnos, Nova Robot. Bueno, aunque yo veo un cuadrado blanco ahí, pero no importa. Vale la intención. Sí, sí, es válido, no te preocupes. Entonces, a la cuenta de 3. Dale. 1, 2, 3. Sale el robot Cody, el último robot en hacer la primera ronda. Vamos a ver en cuánto tiempo bota los 10 vasitos, porque sabemos que va a botar los 10 vasitos. Así que ahí está buscándolos, todavía no bota ninguno. Parecía que se había quedado inmóvil y el robot se va de frente en búsqueda del sol. Y bueno, no botó ningún vasito. Solo transformó. Murió. Sí. Pero bueno, en fin, Cody, te quedan 2 intentos más, pero bueno, saca 0 puntos. Y bueno, primera ronda muy interesante. Y bueno, Harold, te voy a pedir un favor enorme. No sé si algún chico tenga alguna pregunta. Necesito que me den 5 minutos solamente de receso. Yo me voy a silenciar aquí para mostrar en la transmisión los 2 videos de Etiopía, ¿vale? Okay, vale, yo, pues si quieren, pues pueden ir a ver la transmisión para que vean lo que hicieron los robots de Etiopía. Ok, yo regreso enseguida para comenzar con la segunda ronda. No hay problema. Mientras tanto... Ok, chicos, vamos a ver, yo les tengo aquí los videos de los 2 robots de que compitieron de Etiopía. Esta presentación se hizo muy temprano en la mañana de hoy porque hay una diferencia horaria con ellos, entonces no podían estar presentes en vivo. Y estos son los robots, a ver, déjenme ver aquí los datos de los robots. Primero vamos a empezar con el robot Abash, que es del equipo Abyssinia, ¿vale? Que ellos son de Etiopía, así que vamos a ver su primera ronda. Vamos con ellos. You have to count. Ahí escuchamos también a Mr. Robot hablando en inglés. Ahí sale el robot, también robot basado como que en Lego parece. Sí, es un robot basado en Lego. Ahí con sus vasitos rojos va botando, bota un vasito. Va a botar el segundo vaso, ahí está. Saca el segundo vaso del escenario. Se ha quedado ahí
casi como pensando antes de botar el tercer vasito. Ahí va botando más. La imagen se nos congeló un poquito ahí. Esto es dentro de la grabación, ¿vale? No se asusten. El robot se ha quedado en la esquina. Bueno, se congela de nuevamente la imagen. Y bueno, ahí vemos al robot Abash botando los vasitos. Un robot un poquito lento, sí, pero está ahí botando vaso por vaso. Cada uno le quedan como 6 vasitos ya por botar. Recuerden que esta es la primera ronda del robot Abash, ¿vale? Este robot es de Etiopía. Y bueno, escuchan también a Roboto hablando inglés, pues porque estos chicos sí no hablan nada de español. Vamos a ver, le quedan todavía 6 vasitos. Miren que ese vasito del fondo todavía está tocando, está pisando la línea negra. Vamos a ver si los encuentra. Está buscando por el lado equivocado. No logra todavía encontrar esos vasitos. Este vasito que está más cerca a nosotros también está todavía pisando la línea negra. Entonces todavía se considera dentro. Vamos a ver si llega a botar todos. Y ahí bota esos 2 vasitos. Le quedan los 2 que están en la esquina de arriba. Vamos a ver si los llega a botar. Y el robot Abash, vamos a ver si los bota. Le quedan solo 2 vasitos. Tiene que darse media vuelta y botarlos. Y pues bueno, a ver, ahí que se está yendo a la esquina contraria, Abash, por favor, es al otro lado. Bien. Tiene que mirar para arriba, ahí va. No, casi. Está casi que se queda sin tiempo. Va a llegar al tiempo límite. Y ahí acabó el tiempo. El robot solo ha botado 8 vasitos, así que nos quedamos con 80 puntos para Abash. Y con esto vamos a ver el segundo robot de Etiopía, que es el robot Adwa del equipo Etiopía. Ellos han escogido como nombre de equipo para este robot. Bueno, es el mismo nombre de equipo, pero como ven es la misma, digamos, la misma academia de robótica. Así que vamos a ver el primer intento, la primera ronda del robot Adwa de Etiopía. Empieza el robot Adwa, muchas gracias a ese nuevo seguidor, a José Daniel. Ahí va el robot Adwa, está detectando sus vasitos, vamos a ver si logra botarlos todos. Ahí va botando su primer vasito, va a botar el vasito número 2, aunque ese vasito se ha quedado, ese vasito de arriba se ha quedado en el borde. Ahí bota su tercer vaso, vamos a ver si este robot africano, ahí va a botar 3, bota 3 de una sola, excelente. Le quedan, a ver, ¿cuántos le quedan? 4 vasos, le quedan 4 vasitos. Ahora le quedan solo 3, le quedan solo 3 y lo va haciendo en un muy buen tiempo el robot Adwa de Etiopía. Vamos a ver en cuánto tiempo, si es que llega a botar todos los vasitos. Ahí la imagen como que se nos congela un poquito, se nos llega a pixelear. Recuerden también que ellos allá en Etiopía no tienen tan buena conexión, entonces por eso es que también a veces pasan estas cosas. Le quedan ya 2 vasitos solamente para votar y vamos a ver, esperemos que no se les acabe el tiempo a este robot Adwa, robot de Etiopía. Le quedan 2 vasos, el tiempo sigue corriendo, se tiene que dar la vuelta, incluso puede votar esos 2 de una sola. Ahí va, va a votar los 2, pero no, solamente vota 1, le queda un vasito para terminar. Cuidado que el robot se puede salir, está rondando el vaso que le falta. Y a ver, según Roboto también hay un vasito. No, ok, hay un vasito que parece que está. Ok, hay un vasito, el vasito de abajo está todavía. Ah, no, ok. Está totalmente fuera. Entonces, solo le falta un vasito para terminar. Le quedan 10 segundos. Ahí ya termina de botar ese vasito, ya para que no queden dudas. Le quedan 5 segundos y parece que se va a quedar en 9 vasitos. Ahí está. Y el robot se queda con 9 vasitos botados y con 90 puntos. Así que esos han sido los 2 robots de Etiopía. Y muchas gracias a todos los que están comentando. Hay mucho apoyo, veo, por INEM, que aquí está David Carreño, Andrés Ponton apoyando INEM. El Kim Vasco dice que bien Embera, excelente. Luz Marleni también apoyando a Embera. Y bueno, chicos,
Paula Galeano también apoyando en Vera. Pues bueno, vamos a ver la segunda ronda que ya tenemos. Aquí le están mostrando a los competidores cuál es la distribución de los vasitos y la posición del robot para esta segunda ronda. Y bueno, vamos a entrar de nuevo a la sala. Bien, chicos, ya hemos visto los videos de los chicos de Etiopía. Como les comenté, en esta primera ronda el robot Adwa tuvo 90 puntos y el robot Abash tuvo 80 puntos, porque ambos se les acabó el tiempo, pero Abash llegó a botar 8 vasos y Adwa llegó a botar 9 vasos. Así que, bueno, nos toca empezar rápidamente con la segunda ronda. Si nuestros competidores y nuestros jueces están listos. Jueces listos. Perfecto, jueces listos. Entonces, vamos a empezar rápidamente con la segunda ronda. Y nuestro primer robot es el robot Pulpo del equipo Cafebot de Bucaramanga. Así que Pulpo, por favor. Pulpo. Pulpo, ¿nos escuchan? Pulpo a la una. Pulpo a las dos. Y bueno, jueces, ¿qué hacemos con Pulpo? ¿Lo dejamos para el final? Dejémoslo al final para ver si de pronto aparece o tuvo algún inconveniente. Ok, perfecto. Entonces, Pulpo lo dejamos para el final. Vamos con el robot Doom E del equipo Bolívar Coding de Cali. Ok, perfecto. Ahí tenemos al competidor. Por favor, se va preparando Madwell, que es el robot que sigue después. Doom E no pudo completar puntos en la primera ronda. Esta es su oportunidad de sumar puntaje. Vamos a ver qué pasa con el robot Doom E. Ok, jueces, por favor, su visto bueno de la posición del robot y de los vasitos. Un momento. Que no olviden los patrocinadores. Ah, los patrocinadores, por favor, chicos. El logo de Nova Robot. Si no, no hay premio. Creo que en la próxima va a tocar ahí esto, tener en la regla que quitar puntos en caso de que no pongan los patrocinadores. Yo creo que sí. Chicos, por favor, el logo de los patrocinadores. Si no, no hay los sándwiches para los jueces. Claro. Bueno, pues parece que no lo tienen. ¿La podemos empezar? Chicos, los logos de los auspiciadores. Sí, me siento ignorado, Dino. Efectivamente. No los tenemos. Qué pena. Para la última ronda. Listo. Ok, vale. Vale. Entonces, jueces, ¿conforme con la posición del robot? Perfecto, sí, correcto. Listo. Sí, correcto. Por favor, competidor, a su cuenta de tres. Listo. Uno, dos, tres. Empieza el robot Doom E. Ahí va sacando tres. Bueno, ha sacado dos. Hay un vasito que se le quedó ahí. Aunque hay uno que me queda la duda si es que está dentro o si está fuera. Ahí va sacando los vasitos. Se le están quedando en la línea negra. Ahí se asegura que ese vasito salga. Perfecto. Sigue sacando vasitos. En algún momento, seguramente al final, le pediremos que nos muestre bien si es que esos vasos están fuera, si es que no están tocando la línea negra. El de abajo de la esquina está tocando. Sí, pero hay otro, el que está justo por la... arriba. Este no me queda claro si está tocando o no. Entonces al final acercaremos la cámara. Ahí bueno, sigue botando vasitos. Le quedan tres o dos. Y el robot se ha salido. Por favor, competidor, acerque la cámara para ver esos tres vasitos. Está dentro, está dentro. Está dentro y el de arriba también está tocando. Sí, está tocando. Ok, entonces... dos, tres y tres serían, ¿no? Separe la cámara, por favor. Alejen la cámara para poder revisar. Sí, tres.
Perfecto, jueces. Siete vasos afuera. Serían, sí, serían 70 puntos. Perfecto, 70 puntos entonces para Doom E. Muchas gracias, chicos. Gracias también, Valentina, por seguir la página. Bueno, les queda una ronda más, chicos, de Doom E, así que a seguir metiéndole punche. Vamos ahora con el robot Madwell del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Y se va preparando Wally, por favor, del equipo Fuego Ardiente, que es el que seguiría. Vale, vamos con Madwell entonces. Ahí tenemos la cámara de Josué. Jueces, por favor, su visto bueno. Ahí están las imágenes. Nova Robot. Perfecto, ¿no? Pero les quedó muy bien. Perfecto, y Nastratech. Excelente, okay. Chicos. Perfecto, entonces visto bueno de los jueces. Perfecto. Empezamos a la cuenta del competidor, por favor. A ver, una, dos, tres. Y ahí sale el robot Madwell en su segunda ronda. En la primera hizo 176 puntos. Vamos a ver cuánto suma en esta segunda ronda. Ahí va, este robot no solo empuja los vasos, sino también como que los golpea para que los vasos salgan volando. Los empuja, ahí se saca tres de una sola. Va sacando más vasitos. Este robot como que hace como un barrido también de los vasos. Le quedan cuatro en medio de la pista. Pero ahí este robot dando vueltas en el mismo lugar. Ahí va a sacar dos. Saca dos más. Aunque bueno, ese otro regresó. Le quedan tres adentro. Los tiene que sacar. Ahí ese robot, déjalo que gire. Pero bueno, se ha quedado ahí al medio. Saca uno más. Le quedan dos vasos dentro de la pista. No sabe a cuál irse primero. Tiene que sacar esos dos. El cronómetro sigue corriendo. Hay un vaso más que se ha metido. Y otro que, bueno, ese vaso no ha salido todavía. El robot se ha quedado perplejo. No, no lo toquen, por favor, no lo toquen. El robot se ha quedado atónito porque dijo, yo vi dos y ahora hay tres. Se ha quedado en shock. Se sigue moviendo el robot ahora sí. Jueces, por favor, atentos al cronómetro. Ahí saca el vasito que se había metido. Le quedan dos por sacar. Y bueno, Madwell, se le está yendo el tiempo. Le quedan dos vasos. Puede quedarse solo con 80 puntos. Jueces, por favor, cronómetro, tiempo. Vamos a ver si es que llega a sacar. Ahí saca ese vasito. Le queda solamente uno. Le queda un vasito. Puede llegar a terminar el reto. Vamos a ver. Madwell, todo el público está contigo desde Ecuador. Te están enviando su ki para que bote ese último vasito. Cuidado que se salga el robot. Ahí está Madwell, no lo encuentra. Hay solo un vasito que le falta. Tiene que irse hacia la otra esquina. Y Madwell, tiempo. Madwell. Bueno, tiempo. Se ha quedado con un vasito adentro. Y ahí lo sacó. Pero bueno, jueces, por favor, me confirman el puntaje. 90 puntos. 90 puntos. Excelente, muchas gracias. Sí, claro, totalmente de acuerdo, 90. Perfecto. Muchas gracias a Liliana y a Valentina que se hacen presentes también apoyando al equipo Cafebot. Y bueno, nos vamos con el siguiente que sería Wally del equipo Fuego Ardiente desde Envigado, Colombia. Y se va preparando también Gardelito 2. Ahí está Wally. ¿Me ven? ¿Te vemos? Sí. Sí. Ok, listo. Jueces, por favor, su visto bueno. Acerte hacia un lado para que no nos tape la cámara. Ponte para el otro lado, Isaac. Ponte para el otro lado para que no tapes el escenario. Los dos vasitos que están allá en la izquierda, enfrente tuyo, los dos vasitos del lateral, por favor, un poquito más adentro, que para que queden igual que los de la... Exactamente, perfecto. Hay una pequeña luz debajo del sillón ahí, no sé qué cosa será. Justo, bueno, lo estabas tapando con la pierna, pero bueno. En fin, empezamos entonces a la cuenta del competidor. Ok, 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Wally, va a botar tres vasitos de una sola, ahí saca esos tres vasitos. Este robot Wally en la primera ronda hizo 118 puntos. Vamos a ver cuánto logra en esta segunda. Todavía le quedan 7 vasitos por sacar.
Y el robot está mirando para afuera. Parece que el robot ya se cansó, se quiere ir. Pero ahí va empujando los vasitos. Es como que los empuja un poquito y luego se arrepiente. Saca un vasito más. Pero está mirando para afuera. Y este robot se ha quedado ahí en la sección de abajo. Y ahí va, saca dos vasitos más. Los saca con todo. Va a seguir buscando. Mira, Harold, me sigue pareciendo raro. A la parte derecha, debajo del sillón, hay como una pequeña luz. Sí, sí, ya la vi. Sí, es como que medio raro, pero bueno. Es como un reflejo de algo. Por ahí. Sí, algo que está no, como... No, es la punta de un... No sé si es un no creo cable de banana o un multímetro. Entonces es el cable que está colgando. Ah, ok, ok, perfecto. Listo. Sí, porque me asusta Dino, por favor. Sí, no, yo bueno... En fin, cada cosa que se ve en las transmisiones en vivo, que bueno, podemos salir en el canal de Dross incluso. Pero en fin, vamos con Wally, que le quedan tres vasitos. Le quedan tres vasitos a Wally. El tiempo sigue corriendo. Vamos a ver, este robot tiene que sumarle más puntos a sus 118 que sumó en la primera ronda. Esos dos vasitos los puede botar de una sola, pues decide botar solamente uno. El otro se le ha quedado ahí, le queda un vasito en cada extremo de la pista. Ahí se va a la derecha por ese vaso, que se está congelando la imagen, me parece. Bota ese vasito de la izquierda, le queda solo el de la derecha y el robot se ha salido. Así que chicos, F en el chat por Wally y por favor, jurado, me confirma el puntaje. Serían 90 puntos también, ¿no? 90 puntos, correctamente. Sí, 90 puntos. Perfecto. Está complicada esta segunda ronda, ¿no, Dino? Sí, muchísimas gracias, Agustín Gracie, por el puntaje. Sí, los robots, no sé qué les pasa, les está afectando ya el hambre, creo, la tarde, o que ha bajado el sol, no lo sé, pero vamos ahora con Gardelito 2 del equipo de robótica de Turnkeys desde Argentina. Dino. Dime. Es que aquí veo un mensaje que dice que los puntos de Doom E se los pusieron a Pupo en la tabla que están mostrando de puntajes. Entonces, a ver si de pronto el staff puede corregir eso, si realmente hay un error. La tabla, pues, como estoy aquí, no la puedo ver, no la puedo verificar. Entonces, para mirar eso. A ver, no sé qué tabla estén mostrando por dónde. Yo tengo aquí otro, yo estoy anotando aparte y bueno, no sé los jueces en todo caso cómo estén llenando. Repasamos, si no, la a segunda ver, ronda. Ajá, no, confírmame porque acá no aparece de Doom E, no aparece puntaje. A ver, hacemos un repaso, ¿vale? Pulpo. Ok. Pulpo no se ha presentado todavía, entonces Pulpo está vacío. Doom E tiene 70 puntos. Okay. Madwell tiene 90 y Wally tiene 90. Ah, ok, perfecto. Sí, por ahí sí, sí hice la corrección porque le puse los puntos de Doom E a Pulpo. Ah, ok. Pensando que Doom E era el que no se había presentado. Pero sí, bueno. Todo bien. Bueno, está bien. Una disculpa. Okay. No, está genial, no te preocupes. Esas cosas pasan en vivo, ¿verdad, Harold? Estamos en vivo, sí. Sí, estamos en vivo y esas cosas pasan. Así que bueno, vamos ahora sí con Gardelito 2 desde Argentina, desde Turnkeys, con el gran Aníbal. Así que bueno, si los jueces dan su visto bueno. Hola. ¿Jueces? Sí. Ah, quería molestar a Aníbal, pero bueno, ya, todo bien. Bueno, Aníbal, a tu cuenta entonces. ¿A la cuenta de tres? Dale. Hola. Dale. ¿A la cuenta de tres? Ahora tú nos estás molestando a nosotros. Sí, sí. Ahí va. Uno, dos, tres. Sale el robot Gardelito 2, que en su primera ronda tuvo 166 puntos. Y ahí iba a sacar tres vasos, pero se arrepintió, solamente botó uno, dejó los otros dos ahí. Parece que ahora le... Sí, creo que ahora le ha agarrado un poquito de miedo a la altura.
Pero bueno, ahí está botando, bota dos, se le quedó uno en la esquina, pero tiene todos los vasos como que en el extremo, así que ahí puede ir botándolos todos. Se le ha quedado ese vasito en la esquina, hay otro vaso que está como que a medio caerse, ahí bota ese vasito, ¡cuidado que el robot se cae! Y el robot se mantiene con una rueda, pero creo que la rueda de la mesa ya no está tocando la superficie y ha quedado ahí. Tiempo hasta ahí. 4-5, 50 puntos. Vale. 50 puntos, es correcto. 50 puntos entonces para el robot argentino. Muy bien, Aníbal. Y pasamos con el robot Skynet del equipo Robin desde Bucaramanga. Por favor, se prepara Baymax de Nastratech. Skynet. Y mira que aquí pasó. Aquí pasó eso, Dino, ¿no? Se arriesgan, los vasos salen fácilmente, pero se arriesga que el robot se caiga. Efectivamente. Y aquí sí basta que una parte, que no todo el robot se salga para que ya se pueda caer, ¿no? Entonces, sí. Ese es un pro y un contra también de esta conversación larguísima que siempre tenemos de qué se debería hacer. Pero bueno, en esta competencia se ha dejado libertad al competidor. Y eso es lo que se debe respetar. Vamos con Skynet, que es uno de los competidores más fuertes hasta ahora en puntaje. Su primera ronda tuvo 184. Y por favor, chicos, muéstrenos. Ahí está, Nova Robot, perfecto. Aníbal, nos debes mostrar el logo. Ok, para la tercera ronda. Y bueno, chicos, coloquen el robot, por favor. Harold. Ahí parece como un ratoncito con palillos chinos. ¿Listo? Frente. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Skynet botando a toda velocidad los vasitos. Harold, te iba a comentar, estoy viendo mucho esos vasitos de TikTok. Creo que se han vuelto famosos, pero yo no tengo. Yo quiero mis vasitos de TikTok también. ¿Sabe a qué me huele? Me huele a vasitos de cumpleaños con el tema de TikTok. Sí, efectivamente. Pero bueno, ya buscaremos por ahí los vasitos de TikTok también para... Ojo, tenemos que decir de que TikTok no está auspiciando esta competencia, ¿vale? Así que esto es un anuncio no patrocinado. Ahí le queda un solo vasito a Skynet. Cuidado que puede seguir sumando fuertes puntos, muchos puntos para ese puntaje final. Pero le queda solamente un vasito y se está demorando en encontrar ese vasito de la derecha. Parecía ahí que iba a ir a botarlo, pero no. Vamos a ver, Skynet no lo encuentra todavía. El tiempo sigue corriendo, el cronómetro sigue avanzando. Y si se da media vuelta, lo encuentra. Parece que ahí lo va a encontrar y no se da media vuelta. No encuentra ese último vasito. Ahora sí va y saca el último vasito, ha sacado todos. Y por favor, jueces, el puntaje oficial. Bueno, a mí me quedaron faltando 47 segundos. Me quedaron 48 y pues los vasitos. A mí me faltan 46. Ok, entonces 48 serían 148 puntos. Así es, perfecto, 148 puntos entonces para Skynet, que tiene un total de 332 puntos, ¿vale? Vamos a ver si es que llegan a superar este puntaje algún robot. Y bueno, vamos con Baymax del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador, y por favor se prepara Edilson. Vamos con la cámara de Dennis, que ahí está mostrando el logo de Nova Robot, de nuestro auspiciador. Y bueno, por favor, jueces, si nos dan el visto bueno para empezar. Por mí, correcto. Hay un comentario aquí en Facebook de Alex que comenta que estaba mal colocado los vasos del centro de Aníbal. Así que, por favor, si el VAR nos puede ayudar a verificar eso, también sería genial. Entonces, okay. Trabajo para el VAR. Entonces, si los jueces dan su visto bueno, empezamos con Baymax a su cuenta. Sí. Ya. Uno, dos, tres. Empieza el robot Baymax, que se da la vuelta, está buscando los vasitos, saca dos. Casi, casi que se sale ese robot. Y de nuevo, las ventajas de tener la pista al ras de la superficie, de la mesa en este caso. Ahí saca un vasito más.
Le quedan 5 vasitos todavía dentro del escenario. El robot sigue adentro. Mientras tenga una ruedita adentro, pues es válido. ¡Ay! ¡Wow! Es que el robot, sigo pensando que tiene el sensor tan atrás que a veces cuando da la vuelta parece que se está saliendo, pero tiene la rueda todavía adentro. Le quedan solo 2 vasitos, ahora solo le queda uno. Parece que ya va a terminar. Se va hacia la otra sección, a la sección de abajo. Ahí va por el último vasito, casi se va a sacarlo, pero se queda todavía, el vasito está dentro, el robot sigue buscando, como siempre, ese último vasito, siempre trayendo problemas, siempre aumentando el tiempo. Ahí va y saca con las justas, con el extremo, pues el último vasito y los ha sacado todos. Jueces, por favor, su puntaje. Me quedó haciendo falta 58 segundos. Coincido con Harold, 58 segundos y los 10 vasos. A mí me sobraron 57, entonces tendríamos el tiempo de Harold y de Gracie. Sí, entonces son 158 puntos. Perfecto, entonces 158 para Baymax, que suma un total de 325 puntos y se quedó a 7 puntitos del primer lugar, que por ahora es Skynet. Así que vamos con el siguiente robot, que es Edilson, del equipo Nitrobot de Ibagué, Colombia. Que el equipo Nitrobot tiene muchos fans aquí en los comentarios. Y por favor, se prepara Atenea. Vamos con Edilson, por favor. ¿Es la cámara que de Juan Pablo? De Juan Pablo. Ok, un momento que todavía no... Ok, quedamos a su conteo. 3, 2, 1. Empieza el robot de Edilson, saca 3 vasitos de una sola, saca... Bueno, no sabemos si ese cuarto ha salido del todo o no, ahora sí, ahora ya sí. Salió completamente. Ahora no. Aunque regresó al filo y de... Regresó. Y ahora sí, ahora salió. Sí. Ok, no se decide ese robot. Ahí sacó un quinto vaso, le quedan 5 adentro. Y bueno, ese vaso me hizo recordar a mi ex, que sí, que no, que sí, que no, y al final, bueno, sí se fue, al final se fue. Pero bueno, ahí le quedan 4 vasitos dentro del escenario, ¿ha separado los 4 vasos? Tú eras el robot, tú eras el que decía sí o no, no te decidías, yo creo que así fue. Puede ser, puede ser, pero ahí está sacando ese vasito, le quedan solamente 3. Vamos a ver todos, por favor, apoyando al robot Edilson del equipo Nitrobot. Le quedan solo 3 vasitos, pero está en el lado equivocado. Así que vamos a ver, ahí saca uno más, le quedan solamente 2. Tiene que sacarlo rápido para sumar el mayor puntaje posible. Tiene que dar media vuelta, se va a la sección equivocada. Vamos a ver si logra encontrarlos, esos no son. Edilson, por favor, te quedan 2 en la otra esquina. Ahí el robot se trata de acomodar. Vamos, tienes que dar media vuelta y los encuentras. Y el robot sigue buscando. Sí, no, se va a todos lados menos a esa esquina. Vamos a ver si llega a encontrar esos 2 vasitos. El robot está ahí buscando. ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey, ey, ey, ey! Yo creo y que el robot sí se ha salido. Ahora sí, y bueno, nunca fue por esa esquina el robot. Y bueno, jueces, por favor, me confirman el puntaje para Edilson. Serían 80 puntos. Perfecto. 80 puntos. Gracias, Gracie. Gracias, Agustín. 80 puntos y Edilson suma un total de 90. Vamos entonces con Atenea del equipo BIT Sajita de Medellín, Colombia. Y por favor, se prepara Titán. Vamos con Atenea. Por favor, también las personas que están en Facebook, no dejen dormir esa cajita de comentarios, por favor. Necesitamos sus opiniones, sus saludos, que le den apoyo a su robot favorito, por favor. Así que todos ahí a mantener activa la caja de comentarios. Vamos con Atenea. Si los jueces dan el visto bueno, por favor, Atenea, también muestre el logo del auspiciador. Está ahí, ahí se ha dado de arriba. Ah, vale, perfecto, ahí está. Vale, jueces, entonces, por favor, sí. Sí, correcto, quedamos al conteo. Perfecto, al conteo del competidor, entonces. 1, 2, 3. Empieza Atenea,
empieza a buscar los vasitos, se quedó ahí en estado de shock. Traigan un palito, por favor, para tocar a Atenea. Se ha quedado ahí. No se está moviendo y el tiempo sigue corriendo. Si no sé si pudimos el programa, se no era. Podemos repetirlo rápido. Pusimos la que no era. ¿Jueces? Pero, o sea, ¿debe colocarlo o tiene que irse a programar el robot? No, es solo colocarla ahí, es que pusimos la que no era en el robot. O sea, presionaron el botón que no era para arrancar. Yo creo que no hay ningún problema, gracias. Igual no pasaron sino un segundo. Okay. Acomoden los vasos, por favor. Creo que están ya en posición los vasos, ¿sí? Sí. Ok. Al conteo nuevamente. Ok, perfecto, vamos a empezar nuevamente con Atenea. Chicos, por favor, prendan el micrófono para escuchar el conteo. Listo. Uno, dos, tres. Empieza el robot Atenea, empieza a dar vueltas. Y vamos a ver si bota ahora vasitos. Está empujando uno con el bracito, pero no lo llega a sacar. Es más, lo pone más al centro. Ahí saca un vasito. Va un vasito de robot Atenea. Este robot lamentablemente no alcanzó puntaje en la ronda 1 y se vuelve a salir. Pero bueno, al menos ahora llegó a sacar un vasito. ¿Me confirma por favor el puntaje los jueces? Sería 10 puntos. No alcanzó a ver, pero sacó uno solo, serían 10 puntos, ¿no? Así es, solamente 10 puntos. Ok. Listo, 10 puntos entonces para Atenea y vamos con el robot, el legendario Titán, desde el Instituto Cardenal Stepinac de Buenos Aires, Argentina, que es el robot Sumo Pro que hemos visto en esta competencia, pero bueno, vamos a ver si ahora sí le va bien, solo tiene 40 puntos, por favor, se prepara Ares Gauss, que sería el robot que sigue. Vamos con Titán, que veo también que en los comentarios tiene muchos fans. Que incluso muchos estuvieron poniendo Titán, no, cuando se salió. Pero bueno, empezamos con este legendario robot. Si los jueces dan el visto bueno. Sí, por mi parte. Perfecto. A la cuenta del competidor, Agustín, por favor. Uno, dos, tres. Empieza Titán, va botando dos vasos, bota tres vasos, bota cuatro que se lo empujó, bota tres más, cuidado que está a dos vasitos de terminar, ojalá que el robot no se caiga, está buscando ahí, aunque es un robot muy rápido, pero le falta uno y termina. Ha terminado Titán y ha mostrado ahora sí todo su poderío, así que jueces, por favor, el puntaje. Bueno, en este caso ha sido el robot más rápido en terminar una ronda. En mi caso faltaron 1 minuto 45 segundos. Wow. Para 105 puntos. Coincido con Harold, 1 minuto 45 segundos adicionales y 210 vasos. Y a los 10 vasos sería un total de 205 puntos, ¿no sé, Agustín? Ok, yo tengo un tiempo de sobra de 1 minuto 43, entonces nos quedamos con el tiempo de ustedes. Ok, escuche esta cifra, Dino, 205 puntos. Así es el primer robot en superar los 200 puntos en una sola ronda, pero, ya saben de que lo que cuenta aquí es el acumulado. Entonces, Titán va acumulando 245 puntos y aún está prácticamente a 90 puntos del primer lugar. Entonces, tiene que repetir esta hazaña en la tercera ronda y esperar que el actual primer lugar pues haga un poquito menos, pero tiene las chances todavía de ganar. Así que, a seguir dándole duro a Titán. Tiene que superar el récord incluso. Vamos a ver en cuánto tiempo le voy a hacer porque ha sido un tiempo que todavía puede superar, Titán. Pero bueno, vamos con el siguiente robot, Harold. Es el robot Ares. Es el robot Ares Gauss del equipo Pollux de Itagüí, de Colombia. Itagüí. Y se prepara Malú 1.0. Vamos con Ares Gauss, por favor. Quita las cosas. Ahí está, ya mostró el logo, perfecto, cuidado con el vaso. Acomoden otro vasito, el vasito de arriba a la izquierda, por favor, un poquito más separado. El que está al otro lado del robot.
No, no, eso está bien, que está toda la orilla. Eso, ahí ya, todo bien. Perfecto, perfecto, entonces. A su conteo. Ya. Uno, dos, tres. Empieza Ares Gauss, este robot en la primera ronda lastimosamente no sumó puntaje, ahora saca cuatro vasos de una sola, va a sacar dos más, bueno, sacó uno solo, ahí ese se le quedó en la orillita, saca un vaso más, muy muy rápido este robot, ojo que ahí saca un vaso más, ese otro vaso lo dejo a decisión de los jueces, no sé si llegó a salir o no, porque está ahí al finito, casi tangente a la línea. Pero, bueno, hay dos vasos más ahí que se le han quedado tocando la línea negra. Saca uno, hay otro que se le ha quedado ahí en la línea. Le quedan, no sé si uno o dos. Está ahí, bueno, que regresamos a la polémica, Harold. Y, bueno. Ok, listo. Entonces terminó, terminó el robot. La cámara, pero no, yo creo que está... está, sí, está afuera. Pero pueden acercar, pero... Sí. No, no, el otro. Otro. Sí, está afuera. De arriba. Ok. Sí, está fuera completamente. Es que en la diagonal se alcanza a medio ver, pero ahí pudimos ver que estaba fuera. A mí me quedó faltando 1:13. Coincido con Harold, 1:13 también. Ok, nos quedamos con su tiempo. A mí me sobraron 1:10. Serían 173 puntos. Perfecto, entonces 173 puntos para el robot de Itagüí. Y tenemos ahora al robot Malú 1.0 del equipo RoboKids desde la ciudad de Neiva, Colombia. Y se va preparando Ski Bells. Vamos con Malú 1.0, equipo RoboKids, por favor. Bueno, hola, Nano. Por favor, se les pide siempre tener ya los vasos listos, por eso Dino los nombra antes de la competencia, pues por cuestiones de tiempo. Qué pena, lo que pasa es que hemos tenido problemas de conectividad y entonces nos ha tocado trastear, pero ya estamos otra vez acá. Ok. Perfecto, vamos entonces con el robot Malú 1.0. Del equipo RoboKids. Ahí va el robot, ¿cierto que sí? Sí, mirando hacia adentro. ¿Mirando hacia adentro? Sí. Mirando hacia adentro. Exacto. Perfecto, entonces empezamos a la cuenta del competidor. Dale, miras. 3, 2, 1, ya. Empieza el robot Malú 1.0, ahí sacando vasos como loco, va sacando 3 porque ese vasito se le ha quedado adentro, saca 2 más, va 5 vasos afuera, el robot hasta tiene su propia linterna, está ahí alumbrando los vasitos que va a sacar, ahí vuelve a meter el vaso, pero es para sacar el otro que se le quedó, saca uno más, hay uno que se le ha quedado adentro, en la parte izquierda de la pantalla, y le quedan 3 entonces, ahí está buscando... Parece un robot minero que ha entrado a una cueva ahí con su linterna, pero está buscando vasitos. Hay 3 ahí que se le han quedado adentro, todavía no los encuentra. Vamos a ver si el robot Malú 1.0 llega a encontrarlos. Está en la sección derecha, no sale de ahí. Y el robot se ha salido. Y en lo que se ha salido ha metido un vaso, entonces no sé cuánto van a contar los jueces. Por favor, me confirman. Creo que tiene, hay 4 vasos adentro. Por 4, favor, señor. Sí, perfecto. Sí, yo también lo veo. Serían 60 puntos. 4. 3, 4. Perfecto, entonces. 60 puntos para Malú 1.0, que suma un total de 227 puntos en total. Así que vamos ahora con el robot Ski Bells del equipo Bolívar Coding de Cali, Colombia. Y por favor, se prepara Infinity. Vamos con Ski Bells. Esquivel tuvo 180 puntos en la primera ronda, así que es uno de los competidores más fuertes también por ahora. Uno. Bueno. Un momento, por favor, un momento, un momento. Por favor, deténlo. Por favor, tienen que esperar el visto bueno de los jueces para poder empezar. Ok.
¿Vale? Vuelve sí, a poner los vasitos. Y los patrocinadores. Ay, los patrocinadores. ¿Por qué siempre nos olvidamos de los patrocinadores? Ahí está, Nova Robot también lo ha hecho a mano. Muy bien. Muy bonito también el diseño. Y bueno, chicos, a ver. Entonces, ojalá que el camarógrafo pues se quede ahí quietico. A eso, ahí, perfecto. Camarógrafa. ¿Listo? Perfecto, entonces. No, si tenemos el visto bueno, por favor, competidor, sí, a tu cuenta, listo. Fuerte. No sé, se me congeló la imagen, qué pena, no pude empezar a tomar el tiempo. No supe en qué momento arrancó. No, yo tampoco. No se escuchó el conteo. Bueno, al menos ya no escuché el conteo. Sí, me pasó igual. Nada, debemos repetir. Se entrecortó la señal. ¿Volvemos a empezar? Sí, por favor, no. Sí, que lo pare. ¿Volvemos a empezar? Ya. Sí. Sí, por favor, es que no escuchamos el conteo, se congeló la imagen y cuando se volvió la imagen ya eso había un desorden de vasos por todos lados, entonces no supimos qué pasó. Lista. Hasta Dino se nos fue. Perdón, aquí estoy. Vale, entonces vamos a repetir el intento de Esquivels. Por favor, Infinity se va preparando con sus vasitos. Vamos con Esquivels, que como decíamos, tuvo un puntaje de 180 puntos en la primera ronda. Esperemos que ahora el internet no lo traicione. Sí. Y bueno. ¿Listos? Hago una prueba de 1, 2, 3 porque no los escucho. Salúdanos. Díganos hola. 1, 2, 3. Bueno, okay. Ahí sí lo escuchamos. Esperamos que en esta sí podamos. Es como problema de señal. Listo, entonces. Hola. Sí, hola. Ya, cuando tú digas, retire un poco la cámara como estaba antes. ¿Estaba bien, por favor? Espera que lo puedan escuchar y ahí luego la retira apenas lo prende. No, nosotros lo escuchamos. El problema es la conectividad. Okay. Ahí. Ok. 1, 2, 3. Sale ahora sí el robot botando vasitos como loco. El robot Esquivels basado en Lego. Y vamos a ver, este robot va botando. Ya va, creo que su tercer vasito. Saca dos también de una sola. Le quedan, a ver, le quedan 5 vasos. Le quedan 5 vasitos, 4 en la parte izquierda, 1 en la parte derecha, saca uno con la parte de atrás, saca otro vasito, le quedan solamente 3, todos están en la sección de abajo. Y pues bueno, vamos a ver, Esquivel, si es que llega a encontrarlos, ahí se va a la sección de abajo, se regresa a la sección de arriba, vuelve a la sección de abajo, ahora sí los va a encontrar, va desde atrás, en retro, bota un vasito, le quedan 2. Le quedan 2 vasos a Esquivels, se nos congela la imagen, vuelve la imagen, casi se ve el robot, está a punto de salirse, le queda una ruedita adentro, vuelve el robot al escenario, saca el penúltimo vasito, le queda 1, le queda 1 vasito, por favor, todos cruzando los dedos para que Esquivels no se salga, ahí está el robot Esquivels, dándolo todo en el escenario, le queda 1 vasito, que hasta ahora no lo encuentra, ahí va, y casi lo saca, ahora sí ha sacado el vasito, y ha terminado Esquivels, así que por favor los jueces, esperamos el puntaje oficial. Bueno, a mí me quedaron faltando 42 segundos. Yo tengo 43. Ok, 43. Yo tengo 41. Nos quedamos 43. Entonces serían 143 puntos. Ok, perfecto, 143 puntos entonces para Esquivels y esto lo deja con 323 en el acumulado y se queda a 9 puntos del hasta ahora primer lugar que sería Skynet, pero recordemos que todavía por ahí queda Sweepy que hizo 190 en la primera ronda. Así que vamos ahora con Infinity del equipo Poly Robots de Bucaramanga y se prepara por favor Cody del equipo Cody Tech. Vamos con Infinity. Infinity a la una.
Infinity a las 2. Un momentico, es que se había, el celular se no había fallado el internet, pero ya un momentico. Ok. Infinity a las 2:30. Bueno, Harold, hay aquí en los comentarios, están apoyando mucho al equipo Cafebot, están apoyando mucho a Titán, están apoyando a Embera también bastantes, apoyando al INEM también. Hay muchos comentarios positivos, Mapplebots también apoyando a su equipo, Virgelina apoyando a Cody, así que hay mucho apoyo en los comentarios y ya tenemos listo a Infinity. Y nadie apoya a los jueces. Eso es lo de siempre, eso ya ni qué decir, y mucho menos al narrador, o sea, esto es, incluso, es más, siempre agradecen a los jueces, gracias a los jueces, y aquí uno que pone la garganta en juego, pues nada. Ahorita nos agradecemos nosotros mismos, ahí vamos. Sí, bueno, no, es broma, chicos, es broma, pero bueno, vamos con Infinity, ahora sí, coloque el robot, por favor. Si los jueces dan el visto bueno. Esperen un momento. ¿Sí? Sí, es correcto. Ok, a la cuenta de ustedes. Traten de dejar el celular quieto. Duro. Me parece que hubo un delay por ahí. Porque... Es que se... No, pero yo puse el... Bueno, yo empecé a contar cuando vi mover. Ese problema es como de la red. Sí, hay problemas de la red. Chicos, también por favor, mantengan sus cámaras apagadas. ¿Vale? Para no saturar. Ahí al robot le quedan dos... Bueno, le quedan tres vasitos, porque el de arriba está todavía al borde. Le quedan dos, el de abajo se ha quedado en la esquinita. Le quedan todavía dos vasitos al robot Infinity. Ahora sí lo sacó, le queda uno, que es el robot de arriba. Vamos a revisar luego el tiempo con los jueces. Y ahora sí lo saca, ha sacado todos los vasitos. Y vamos a ver cuántos puntos suma Infinity. Bueno, a mí, por favor, apaga el micrófono, John Freddy, le agradecemos por el micrófono, es tan amable, muchas gracias. A mí me quedó 1:12. Yo tengo 1:11. Okay. Yo tengo 1:13. Bueno, nos quedamos segundos. Con 1:13 serían 173 puntos. Perfecto, entonces 173 puntos para Infinity y eso sumado a sus 164 de la ronda 1 nos deja un total de 337 puntos y ha superado al hasta ahora primer lugar Skynet por 5 puntitos. Entonces tenemos a Infinity en la cima de la tabla por ahora, pero a ver, que todavía faltan 4 robots. Así que vamos con el robot Cody del equipo Cody Tech, que lamentablemente en la primera ronda no marcó puntos. Y se prepara Sweepy, por favor, para su segunda ronda. Aquí también, gracias a nuestra broma, Harold, tenemos el comentario de Alex Erizat, que dice, apoyo a los jueces y al narrador. Muchísimas gracias, Alex. Y Mapplebots también, ahí dejando un mensajillo de You are doing awesome. Muchísimas gracias, Mapplebots, de todo corazón. Y bueno, chicos, vamos con Cody, del equipo Cody Tech. Ahí vemos el robot listo. Por favor, jueces, si dan su visto bueno. Por mí está bien. Perfecto. Sí, está bien. Chicos, prendan el micrófono, por favor. Cody Tech, prendan el micrófono, por favor. Sí, ya me escuchan. Perfecto. Sí, señor. Listo, entonces agradezco pues nuevamente a los patrocinadores Nova Robots, agradezco a mis alumnos, a mis estudiantes, a Mateo y a Jerónimo en Estados Unidos que contribuyeron con la construcción del robot y con la programación. Hola Mateo, ¿cómo estás? Wow. Bien, aquí. Se ganó un Oscar. Yo soy el coach de ellos y ellos me ayudaron. Mateo se encargó de la parte de... ¿Qué, Mateo? ¿Qué hiciste tú? Yo armé el robot y algunas conexiones, pero no. Muy bien. Excelente. Jero, que está en Estados Unidos, ¿nos colaboró con qué parte, Jero?
Coditech, bueno, se te ha apagado la cámara. Sí, se te fue la cámara. Oh. A Coditech se le fue la cámara, se nos fue la imagen. Ahora sí. De vuelta. Ahora sí. Listo, qué pena. Y fueron problemas técnicos. Ahora sí vamos a empezar a la cuenta de tres. Listo. Coloca el robot. Dos. Tres. Excelente, ahí empieza el robot Cody, que en la primera ronda no pudo sumar puntos. Vamos a ver ahora, saca dos vasitos, bueno, saca uno, ahora sí saca dos. Casi parecía que el robot se iba a ir encima del vasito y ahí se podía caer, pero bueno, no pasó nada. Ahí ha sacado dos, saca tres vasitos, se queda, mira, el robot sale de las dos ruedas, pero se queda la parte de atrás, ahí adentro del escenario, así que no hay problema, pero se ha quedado ahí dando vueltas en esa esquina. Y bueno, ojalá que salga de ese bucle, porque si no, se va a quedar por ahí. Ok, se fue hacia el otro lado. Sí, hizo teletransportación. No sé cómo pasó, pero pasó. Le quedan cuatro vasitos. Yo no, me he perdido, Harold. No sé si ha sido que he pestañeado. Quedan tres. Ok, quedan tres vasitos. Ok, ahora le quedan dos. Llamarse es como poltergeist, porque no sé, aparece de un lado a otro, pero bueno, es por la sí. cámara, ¿no? Bueno, esperemos, wow. Sí, este es un robot medio extraño. Yo creo que en este torneo, Harold, le están pasando muchas cosas paranormales, ¿no? O sea, ya van varias, ya. Pero bueno, sí, aquí sí. Tenemos a Cody, que le faltan dos vasitos nada más, le faltan dos vasitos. Así que por favor, chicos, en los comentarios, apoyando a Cody, que... Wow. ¿Otra vez hizo teletransportación? Con esto, sí. Esta es una cosa increíble, pero le siguen quedando dos vasitos. Me acuerdo de las películas esas de terror. Sí, efectivamente. Pero ahí va a votar y ha votado el penúltimo vasito. Le queda solamente uno que está como que al filito nada más. El cronómetro sigue avanzando. El robot... Estamos a... Se ha quedado... Cinco... Cuatro... Cuidado, que está cerca de votarlo. Y lo va a votar. ¡Ay! Se fue para el otro lado. Y tiempo. Le quedó un vasito a Cody Tech. Y me confirma, por favor, el puntaje, los jueces. Serían 90 puntos. Perfecto. Correcto, 90 puntos entonces para Cody Tech. Y vamos con el robot Sweepy del equipo MapleBots Robotics de Calgary, Canadá. Y se prepara, por favor, en Vera. ¿Vale, Sweepy, por favor? Ahora más tarde le tengo una pregunta al robot en Vera. Si es en Vera o en Vera. Ah, bueno, yo lo tengo aquí sin tilde. Entonces, bueno, supongo que es en Vera. Bueno. Hello. Hi. Ready? On my cam? Yes. They are asking if you are ready. Yes, I am ready. Okay, go. Three, two, one. Ahí va el robot Sweepy, que en su primera ronda hizo 190 puntos. Vamos a ver, ahora este robot tiene que recuperar la cima de la tabla. Ahí estamos viendo una cosa extraña y se cayó. Se ha caído el robot. Pero esa caída yo lo vi como que se cayó, subió y luego se cayó. Siguen las cosas paranormales. Sí. Aquí, desafortunadamente, tengo 40 puntos. Sí, ya me está dando miedo, Harold, todo lo que estamos viendo, pero este robot tuvo 40 puntos, sumo acumulado de 230, pero todavía está en carrera. Así que, chicos de MapleBots, no se desanimen, cualquier cosa puede pasar en esta categoría, ya lo saben, pero bueno, ahora tienen que hacer una muy buena tercera ronda. Thank you. Thank you. Nos quedan dos robots, así que vamos con Envera o Envera, ya me pusiste en duda, Harold, del equipo Etnia BIT de Medellín. Y por favor, se prepara Pulpo, por favor, que era el robot que faltó su segunda ronda. Así que bueno, chicos, antes de empezar, por favor, aclárennos esa duda. ¿El robot es Envera o es Envera? Se llama Envera y hace referencia a una comunidad indígena
a un pueblo indígena de esta zona del mundo, ¿sí? Y se dice que se hacen este tipo de manualidades o de artesanías y venden por el por la zona de Urabá acá en Colombia. Perfecto, muy... La que tenía la duda, yo si era en Verá o en Verá, en algún momento había escuchado en Verá, pero bueno. Vale. Que es en Verá, sí, yo creo que también hay ese tipo de pronunciación y hay dos tipos de embera, embera chamí y embera catíos, y el chamí está cerca a los ríos y los catíos están cerca al mar. Ok, gracias. Mire, aquí, como siempre, Dino, aquí terminamos aprendiendo también de geografía, sí, de ciencia, de humanidades, de historia, bueno, qué bien. Siempre, siempre, en cada torneo aprendemos algo nuevo acerca de las culturas, que está genial. Pero bueno, vamos a empezar ya. No sé si dan el visto bueno a los jueces. Me parece que los vasos del centro tienen que estar más juntos. Perfecto. Sí, sí, los vasos del centro, más hacia el centro, por favor. Más al centro, los vasos del centro. ¿Ese? Sí. Exacto. Y ese más al centro. Sí, está bien. Un poco más. Tiene, de hecho, parecido a los otros que están ahí. Un poco más. Que parecido a los otros. Un poco más. Sí, señor. Más, no le dé miedo correrlos. Pero bueno. ¿Está bien? Eso, ya. Perfecto. Entonces vamos con Embera. Ahí los chicos creo que están viendo la transmisión. Si le pueden bajar el volumen, por favor, a la transmisión. Ahí vemos el... Ya en pantalla gigante, ¿sí viste? A mí me da un poquito de vergüenza cuando veo esas pantallas gigantes porque se ve mi fealdad así en grande, entonces... Es como que me cohibo un poquito, pero bueno, no hay problema. Eres dinosaurio. Bueno, vamos para allá entonces, chicos, a su conteo, por favor. Una, dos, tres. Empezamos con Ember, entonces, ahí va sacando sus vasitos, saca dos. Muchas gracias, Daniel Blanco, por ese comentario, que Daniel Blanco también está felicitando a los jueces, Harold, así que también se ha acordado de ustedes. Ahí le faltan 5 vasitos en Vera, saca 1, le faltan 4, está haciendo muy buen tiempo, ahora gira muy lentamente. Se va a llevar los 5 vasos y va a ser un fatality. Vamos a ver, porque este robot ya lo ha hecho antes, ahí va a sacar 3, bueno, casi saca 4, pero saca 3, y ahora le queda un solo vasito. Este robot ya hemos visto que gira lento, pero saca los vasos en grupo, va a sacar el último vaso y lo saca. Ha terminado con los 10 vasos el robot Embera. Excelente trabajo. Y bueno, jueces, me confirman el puntaje, por favor. A mí me quedaron 23. Le pedimos el favor de los micrófonos, por favor, a Luis, a Colbech. Perfecto. Más bien que mis compañeros jurados los activen. 1.23 también. Yo tengo 1.22. Nos quedamos con 1.23. Serían 183 puntos. Ok, entonces. Uno más, pero por esta constancia, el robot Embera suma 365 puntos y se convierte por ahora en el líder de la tabla. Y el segundo lugar sería el robot Infinity con 337. Entonces hay 28 puntos de diferencia, Harold. Aquí Embera pues se ha disparado en la punta. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en la tercera ronda. Pero falta un robot que es el robot Pulpo del equipo Cafebot de Bucaramanga. Así que, Pulpo, por favor, si estás por ahí. Listo, ya estoy por aquí nuevamente. Problemas de conexión de internet. Se nos fue el internet, bueno. Teníamos problemas de conexión, pero ya estamos acá otra vez. Gracias por esperarme. No haya cómo comunicarme con ustedes para poder trabajar. Perfecto, Javier. No, le voy a decir algo, y con todo cariño, obviamente, me encanta escuchar ese acento, porque yo soy de Cúcuta, entonces escucho por allá como un casi coterráneo. Desde Bucaramanga, Santander, hermano. Más bien, sí, yo tengo que decir algo,
Yo tengo que decir algo, Harold, sí. Es que yo envidio a las personas que tienen esa barba y ese bigote como Javier. Yo no sé cómo hacer para tener una barba y un bigote así, de verdad. Hay que dejársela ya. No, no creo, no creo. Pero bueno, ahí están los lobos. El lobo de Nova Robot y de RoboJam. Los vasitos de TikTok. Y los vasitos, no, los vasitos de los que no podemos nombrar. Así es. Los vasitos de los que no son auspiciadores. Listo, entonces muchas sacamos. Muchas gracias a Nova Robot. Muchas gracias a Nova Robot que nos da la oportunidad de participar en estos eventos y que patrocina a estos niños acá. Muchas gracias por estos eventos que se están realizando aquí desde casa, que podemos todavía conectarnos y poder participar con ellos. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, si tenemos el visto bueno de los jueces, empezamos sí. Con la ronda 2. Eso, Sofía. Claro que sí, porque no hay problema. Perfecto. Adelante. Listo, tres, cuéntelo. Uno, dos, tres. Ahí va el robot pulpo. Está sacando vasos con esa hélice que tiene adelante. Ya se ha volado cuatro, creo. Sí, efectivamente, se ha volado cuatro vasitos. Acabo de aclarar que no es una hélice, o sea, que no los empuja por el viento, ¿no? Porque recuerde que eso pues, no es permitido. Eso es un palito que da vueltas allí, pero no claro, es que vos, claro, no es por no es por viento, sino es por el golpe. No, entonces, muy bien, gracias por esa aclaración. Efectivamente, le quedan solo dos vasitos. Le quedan solo dos vasitos y vamos a ver si los bota. Está haciendo un muy buen tiempo el robot pulpo, que tuvo 142 puntos en la primera ronda. Y ahí ese vasito se le quedó a medio salir, bota el penúltimo vasito, solo le queda uno, cuidado con la mano, cuidado con la mano, ahí va hacia el último y lo bota, ha botado todos. Y pues bueno, vamos con los jueces para el puntaje oficial. Dino, bueno, eso pasa en todos lados, Bucaramanga está cerca de Cúcuta, me emocioné y se me ha olvidado activar el cronómetro. Pero para esto tengo dos jueces compañeros que me van a colaborar con eso. Por eso son la emoción. Claro que sí. Yo tengo un tiempo de 1:06. Yo tengo 1:07, serían 67 segundos. Perfecto, entonces serían 167. Correcto. Perfecto, entonces 167 puntos para Pulpo, que sumaría un total de 309, y con eso cerramos la ronda 2. Así que, bueno chicos, felicidades a todos, ha sido una muy buena segunda ronda. Ya sé que estamos tardecito también por la tarde, pero nos queda una ronda más. Así que esta tercera ronda va a ser decisiva, va a ser definitiva. Y chicos, igual que la ronda anterior, tengo que pedirles un tiempito, un break de 5 minutitos mientras muestro los videos de los chicos de Etiopía, pero les voy diciendo de una vez el puntaje que sacaron, mientras también muestran la imagen de la tercera ronda y se van preparando. En la segunda ronda, los equipos de Etiopía, el robot Adwa hizo 90 puntos para sumar un total de 180, y el robot Abash hizo 60 puntos para sumar un total de 140. Así que denme 5 minutitos, chicos, para mostrar esos videos en la transmisión y yo regreso enseguida. Ok, bueno, entonces en este momento. Bueno chicos, entonces a los que estamos aquí en la transmisión, no se olviden dejar aquí sus comentarios, dejar sus saludos. Aquí están felicitando al pulpo también, así que muchas gracias Liliana por todos esos comentarios. No se olviden darle like a este video y compartirlo para que llegue a más personas. Y bueno, vamos a ver los videos, vamos a ver tanto la ronda 2 como la ronda 3 de los dos competidores de Etiopía. Empezamos con la segunda ronda del robot Adwa. Así que déjenme preparar un ratito aquí el video. Vamos con la segunda ronda del robot Adwa, que en su primera ronda botó 9 vasitos. Bueno, ya les spoileé, digamos, el resultado de esta segunda ronda, pero luego vamos a ver la tercera, ¿vale? Así que vamos con la segunda ronda de Adwa desde Etiopía. Ok, guys. One second. On your count. Ahí sale el robot Adwa del equipo Etiopía, el equipo del mismo nombre del país. Saca dos vasitos de una sola, saca otros dos también. Rápidamente va cuatro vasitos.
Y pues bueno, va ahí a votar el quinto, pero se va hacia la esquina sin votar ninguno. Tiene que buscar ahora dónde hay más vasitos para poder sacarlos. Ahí está el robot buscando sus vasitos. Vamos a ver qué pasa con el robot Adwa, que hasta ahora solo ha votado 4. Ahí busca en el centro, se ha salteado ese vasito de ahí del centro, pero quiere sacar uno más, se le queda en el borde, ahora sí lo saca completamente. Vamos a ver si saca ese otro vasito, le quedan 5 todavía, recuerden que son 2 minutos máximo para cada robot. Ahí está buscando, le quedan 5 todavía, el robot Adwa de Etiopía, basado en Lego también, está tratando de buscar más vasitos, solo ha botado 5, ahora saca el sexto, saca 6 vasitos, le quedan 4 y le queda, va más o menos un minuto de tiempo. Así que vamos a ver si llega a encontrar esos 4, todavía tiene tiempo para botarlos, da la vuelta a la izquierda, los va a buscar. Y ahora, pues bueno, ahí va botando los otros 2 vasitos, bota 2 vasitos, le quedan 2, va 8 vasos este robot Adwa desde Etiopía. Le quedan 30 segundos, 30 segundos el robot Adwa, vamos a ver si va a botar. Tiene que irse hasta el otro extremo. Please do it, please do it. Ahí vemos al robot también sufriendo. Con el equipo, el robot Adwa, ahí va, bota uno más, le queda uno, le queda uno, y casi se sale, le quedan pocos segundos, ya creo que 10 segundos. 7, 6, 5, 4, ya no llega. 2, 1, no! Tiempo, y pues le ha quedado 90 points, my friends, 90 points. Un vasito, así que 90 puntos para el robot Adwa, y vamos con la segunda ronda del otro robot de Etiopía, es el robot Abash del equipo Abyssinia. Déjenme preparar un ratito aquí el video. Aquí está. Entonces, vamos con la segunda ronda del segundo robot de Etiopía. Este robot en la primera ronda hizo 60 puntos. Vamos a ver en esta segunda ronda. Empezamos. Whenever you're ready. Ahí va el robot Abash. El robot se escribe A-H-B-A-S-H. Abash. Espero que lo esté pronunciando bien porque, bueno, no sé. Ni siquiera sé qué idioma hablan en Etiopía. Así que si alguien sabe qué idioma se habla en Etiopía, por favor déjenlo ahí en los comentarios para también aprender un poquito más acerca de esta cultura. Que, bueno, la cultura de este país, ¿vale? Ahí saca un vasito más. Al robot le faltan 5 vasos en realidad. Hay un vaso que todavía está ahí en el borde negro. Ajá, le quedan todavía 5 vasos. Este vaso también que está para la parte de aquí todavía está tocando el borde. No. Sigue quedándole 5 vasos. Vaya acercándose al minuto del segundo intento. No, it's touching the black line. Okay, ahí el robot dando las indicaciones en inglés. Outside of the black line totally, y bueno, 100%. Ahí todavía le quedan 5 vasos al robot de Etiopía. Este es el robot Abash. Vamos a ver cuántos puntos logra sumar en esta segunda ronda. Los robots incluso tienen ahí su banderita de Etiopía ahí flameando. Así que también muy bonito detalle por parte de los chicos. Le quedan 5 vasos todavía. 35 seconds. Le quedan 35 segundos 35. Al robot. Y vamos a ver si Abash logra terminar. 30. Y bueno, 30 segundos. Ya menos de 30 segundos. Vamos a ver si logra botar aunque sea un vasito más. Por favor, Abash. Que le quedan 5. I don't know if you guys are having a heart attack just like me, but. Y bueno. 15 seconds. Ahí Roboto diciendo que está al borde del infarto. 10. Le quedan 10 segundos. 8, y 5 vasitos. 7, 6, ahí bota uno más. 5, bota uno más, pero le han 4, quedado 2 adentro. 3, así que le quedan 2, 4. 1. Y se 1, le 2, acaba 3, el tiempo. Inside. 60 points, guys. 60. Se le ha acabado el tiempo y ha botado 6 vasitos, así que le quedan 60 puntos.
Y bueno, chicos, esa ha sido la segunda ronda de los dos robots de Etiopía. Vamos a hacer, a ver la tercera ronda, porque ya con esta ronda terminamos la tercera ronda de cada uno de los robots de Etiopía. Así que ahora empezamos con el robot Abash, que fue el último robot que vimos, que hasta aquí tuvo 140 puntos acumulados. Y vamos a ver en la tercera ronda cuántos puntos logra hacer. Así que vamos con la tercera ronda del robot Abash. Y empezamos. Okay, whenever you're ready. 3, 2, 1. Ahí está el robot Abash. Empieza su tercera ronda. Vamos a ver cuántos vasitos bota. Y miren cómo está detectando la computadora. ¿Vale? Por eso es que también Harold en el Meet estaba diciéndoles que traten de evitar sacar todo. Tienen que sacar todo de los extremos, de los costados de la pista, porque los puede detectar el robot. Ya vimos que este robot detectaba la computadora, la laptop, por eso no se iba contra los vasos. Pero bueno, felizmente sacaron la laptop de ahí. Ahí el video se nos está entrecortando un poquito. Ya parece que regresó la señal ahí. Así que bueno, vamos a ver cuántos vasitos logra botar ahora el robot Abash. Esta es la tercera ronda. Recuerden que es la tercera ronda. Y mientras vemos a Abash, pues bueno, aquí vemos los comentarios. Elkin dice excelente, Envera el mejor. Claro, Envera va a primer lugar por ahora. Puede pasar cualquier cosa todavía. Liliana felicitando al Pulpo y a Cafebot. Luz Marleni también felicitando a Envera. Hey, así que bueno. Aquí muchas gracias también a Daniel, que ya le había agradecido por la felicitación. Y bueno, le queda un minutito al robot Abash. Va botando 5 vasos. Le quedan 5 todavía en el escenario. En la pista. Ya le quedan como 30 segundos más o menos. Vamos a ver este robot Abash. Este robot Abash del equipo Abyssinia. Vamos a ver cuántos logra sacar. Saca un vasito más. Ahí está, le quedan solamente 4. Y ya le quedan pocos segundos. Vamos a ver cuánto puntaje logra acumular. Ahí está el robot Abash desde Etiopía. Vamos a ver. Y ahí puede botar 3 en una sola, pero solo bota 1. Le quedan ya poquitos segundos. 3 segundos. Y bueno, se ha quedado ahí. Así que 7 puntos. Perdón, 70 puntos para el robot Abash. Y esta ha sido su última ronda. Entonces, el robot Abash del equipo Abyssinia de Etiopía logra hacer 210 puntos en todo el acumulado. Así que desde aquí, una felicitación muy grande para el robot Abash. Y vamos con la tercera ronda del último robot. Espero que los chicos del Meet no me estén odiando por demorarme tanto. Vamos con la última ronda del robot Adwa, ¿vale? Este robot va teniendo 180 puntos en su acumulado. Y pues bueno, vamos a empezar con ellos. Ok, guys. Guys, whenever you're ready. Aquí también ya podemos ir viendo la configuración de la tercera ronda. Que en la tercera ronda los robots empiezan desde la parte central. Good job. Guys, así just que, to let you bueno, know, vamos a ver. To be prepared, we're gonna do these last two rounds. And then I'm gonna be disconnecting. We're in the middle of other challenges right now, so just to let you know that, guys. Okay. I have to tell you anyway. Ahí saca 3 vasitos, bueno, 4 vasitos de una sola. That's a big fatality. That's un vaso más. Fatality. Le quedan 3. Like in Mortal Kombat, it's like 4 in a row. My God. Le quedan 3. Ha sacado 4 de una sola. Ha sido algo genial. You can do it. Y bueno, le quedan solamente 3. Vamos a ver si este robot Adwa logra sacar los 10 vasitos antes que se acaben los 2 minutos. Le quedan solamente 3 y ya ha demostrado que puede sacar 4. Casi saca 2 de una sola. Saca 1. Le quedan 2 vasitos adentro. Le quedan solo 2 vasitos. Vamos a ver todos cruzando los dedos para que este robot de Etiopía saca. No, se le ha quedado adentro. Y pues bueno, le quedan todavía 2 vasos. Así que va a 80 puntos. Y vamos a ver este robot Adwa. Le queda un minuto. Bueno, le queda menos de un minuto ya para terminar, para llegar al tiempo límite. Vamos a ver si es que llega a encontrar esos últimos 2 vasitos. Le quedan 30 segundos ya. Ahí va a sacarlo. Saca el vasito.
No, no lo ha sacado. Parecía que lo iba a sacar desde aquí, desde esta vista. Lo puede sacar de costadito, ¿eh? Vamos a ver si lo saca. El vasito se ha quedado adentro. Tiene dos vasitos ya a punto de salir. Y le quedan 15 segundos. Ya le deben faltar ya casi 10. Vamos a ver si vota aunque sea un hito más. 9, 8, bueno, parece que se le va a acabar el tiempo. Se va a quedar ahí con dos vasitos en el filo. Y se ha quedado ahí, así que 80 puntos entonces para el robot Adwa y tiene un acumulado de 260. Así que esas han sido las últimas rondas de los dos robots de Etiopía. Hay muchas gracias por los comentarios a Aida Ramírez y a Heidicita Salcedo. Muchísimas gracias. Y por último, chicos, para cerrar ya en la participación de los chicos de Etiopía, ellos nos mandaron un pequeño saludo aquí en video. Así que rápido vamos a verlo antes de entrar a la tercera ronda ya en vivo en la sala de Meet. Pues bueno, vamos a escucharlos. Ok, so guys, first of all, I want to congratulate you. You did a great job for your first time. I want to thank Mehret and these amazing kids for the Abujida Robotics Club. So please, guys, say hi to everybody in Latin America and all the world. Come on, say a little message. There you go. Thank you for participating. Okay, hopefully next time. Okay, you're more than welcome. Okay. Listo, entonces, eso ha sido el saludo de los chicos de Etiopía. Y bueno, vamos ahora sí a entrar a la sala de Meet, que ya me deben estar odiando. Así que bueno. Hola chicos, hola de nuevo. Ya hemos visto en la transmisión tanto la ronda 2 como la ronda 3 de los competidores de Etiopía. Así que les digo por aquí el resultado final de ellos. En la tercera ronda, el robot Adwa tuvo 80 puntos y eso lo lleva a un total ya de todas las tres rondas de 260. Y el robot Abash, también de Etiopía, tuvo en la tercera ronda 70 puntos y eso le lleva a un total de 210 en todas las tres rondas. Así que muchas gracias, muchas felicidades desde aquí también a todo el equipo de Etiopía que ha participado. Y pues bueno, mil disculpas también por habernos demorado tanto, que eran 4 videos los que teníamos que ver. Y ahora sí, chicos, empezamos con la tercera ronda en vivo. Si es que, bueno, los jueces me confirman que ya están listos. Claro que sí, listos. Sí, listos. Perfecto, muchísimas gracias. También a todos los que han compartido el streaming, a Nastratech, a Robótica Cafebot, Ana Mendieta, Maplebots, Sertrikov de Arequipa también y Andy Montes. Muchas gracias a todos chicos por compartir. Y bueno, ahora sí, Harold, Agustín, Gracie, empezamos con la tercera ronda, que bueno, ya había empezado con los chicos de Etiopía. Y ahora seguimos con Pulpo del equipo Cafebot. Pulpo, por favor. Javier, por favor. Creo que la gente como que se nos durmió. Vamos todos, despertemos, manos arriba, a los lados. Ah, no. Ya. Ahí están. Okay. Hay un pequeño problema de internet acá, pero listo, aquí estamos. Esperemos que no falle aquí esta transmisión. Ok, perfecto. Por favor. Jueces, por favor, se queden los vasitos en la posición del robot para que den el visto bueno. Sí. Bueno. Perfecto. Aquí está nuestro logo. Muchas gracias a Eduardo de Roboyán por habernos permitido participar en este gran evento. A Nova Robot, gracias Nova Robot por patrocinar estos eventos de robótica a estos jóvenes estudiantes. Gracias, gracias. Bien, y los jueces. Muchas gracias a todos los chicos que nos siguen en las redes sociales. Robótica Cafebot, aquí presente con todos los chicos. Muy bien. Y los jueces. Ya, los jueces, nos dirán. Está perfecto. Sí, ya dejar la cámara quietecita. Voy a estar pendiente de activar el cronómetro. Entonces, empezamos. De tres. Bueno, desde Bucaramanga, Colombia, para todos ustedes. Ahí vamos. Sale el robot Pulpo golpeando vasitos como loco. Ahí va sacando 3, va sacando 4. Le quedan 6 vasitos. Una muñeca veo por allá, Dino. Sí, para aumentar las cosas paranormales, tenemos una muñeca tirada boca abajo ahí en el piso. Va sacando un vasito más.
va 5 vasitos ya, va 7 vasitos ya. Yo creo que este torneo era para Halloween, Harold, por todas las cosas paranormales que están pasando. Pero bueno, va, sí, sí, va 7, le quedan 3. Le quedan solamente 3. Ahí va a botar uno más. Perfecto. Le quedan 2 vasitos. Solo 2 vasitos al robot pulpo para terminar. Ahí ha tumbado uno, pero no lo ha sacado todavía del escenario. Sigue ofreciendo resistencia esos 2 vasitos, aunque hay uno que está ahí rodando en el extremo del escenario. Vamos a ver si los logra sacar. Jueces también pendientes al cronómetro. Y nos quedan solo 2 vasitos. Nos quedan 2 vasitos de la marca que no podemos anunciar porque no nos auspicia. Ahí está, un vasito está caído, el otro está derechito, pero los 2 están dentro del escenario. Ahí va, los va a sacar los 2 y saca los 2 vasitos a la vez. Y ha terminado el robot pulpo. Y bueno, jueces, por favor, vamos con el puntaje oficial. Bueno, a mí me hizo falta 46 segundos para los 2 minutos. Coincido con Harold también, 46 segundos. Lo mismo también, 46 segundos. Perfecto, entonces 146 puntos. 146 puntos para Pulpo, que nos lleva a un total de 455 puntos acumulados para el robot Pulpo del equipo Cafebot de Bucaramanga. Vamos con el... Gracias a ustedes, chicos. Y vamos con el siguiente, que es Doom E. Doom E del equipo Bolívar Coding de Cali. Y se prepara también, por favor, Madwell de Nastratech. Vamos con Doom E. Dino. ¿Qué pasó? Bueno, acá los coordinadores. Ahí está. Muchas gracias por esta oportunidad muy grande. Perfecto. Harold, me comentabas. Sí, es que me gusta así como los comentaristas latinoamericanos y todos esos que siempre le ponen sazón a todo. En este momento, ¿quién lleva el primer puesto? Bueno, tenga en cuenta que al ser acumulado, ¿no? Los que, digamos, los que van sumando ahorita van subiendo en la tabla, pero los demás pueden alcanzar. Ahorita, el primero viene siendo Pulpo con 455. Ok, eso era lo que quería escuchar. Pero, a ver, que faltan todavía muchos más, sí, que claro, tienen casi 400, ¿no? Entonces, vamos a esperar, paciencia. Nosotros los latinoamericanos somos así como que si le ganamos a Argentina y Brasil pierde con no sé quién y le metemos 8 goles, pasamos. Sí. No, aquí en Perú hay la frase clásica de estamos matemáticamente clasificados al Mundial. Siempre estamos matemáticamente clasificamos y claro, tiene que... Matemáticamente vivos. Claro, tiene que tal ganarle 12-0 a Brasil, el otro tiene que ganarle 10-0 a Argentina para nosotros, ganando 15-0 clasificamos. Pero la esperanza está, la esperanza está. Entonces, bueno, vamos a ver ahora Doom E, que tiene 70 puntos nada más en el acumulado. Y bueno, vamos a ver esta tercera ronda, si los jueces dan el visto bueno. Empezamos a la cuenta del competidor. Listo. 3, 2, 1. Ahí sale el robot Doom E. Sale a botar sus vasitos. Está botando ahí poco a poco. Saca, ya va 3 vasitos afuera del escenario. Vamos a ver cuánto llega a sacar en esta tercera ronda. Este robot en la primera no pudo marcar puntaje. En la segunda marcó 70 puntos. Vamos a ver esta tercera ronda cómo termina. Ahí está el robot. Ya ha sacado 6. Le quedan solo 4 vasitos dentro del escenario. Cuidado que no se salga el robot. Tiene que ir a la parte inferior. Saca un vasito más. Va 7 vasitos afuera. Le quedan solamente 3. Saca un lo saca con todo. Y oja, el robot está ahí destruyendo el escenario. Pero se ha quedado estancado. Y... ¿Puedo quitar la hoja? No lo pueden tocar porque pues incurrirían en una falta. El robot, pero que saque la hoja. Bueno, ahí está el robot. Se está moviendo. Casi saca todos, hay un vaso que está todavía en la línea negra, así que todavía no termina. Hay incluso 2 porque... ¡Wow! Parece que se salió. Ahora sí, ahora sí ya se terminó de salir. El robot hasta ha destruido el escenario. Y bueno, me confirma por favor el jurado, los jueces, cuántos puntos... Tú tienes que tener cuidado cuando dice vamos en esta ronda con toda. Pues mire lo que hizo el robot. Dino, o sea,
Bueno, me tomó muy literal el robot. Parece que ya lo quiso dar el todo por el todo en la última ronda y bueno, pasa lo que pasa. Así es. Yo tengo 80 puntos en esta ronda. Correcto, también coincido y tengo 80 puntos. También, correcto. Buenas tardes. Soy Alain Rivera, el sponsor del equipo Doom y queremos agradecer infinitamente a Eduardo y a todo el equipo organizador y patrocinadores por esta oportunidad. Fue nuestra primera vez y fue una experiencia muy chévere y esperamos continuar con esto. Mil gracias, Eduardo, y a todos ustedes. Perfecto. Esta es la primera y estoy seguro que no va a ser la última y vamos a escuchar hablar mucho en este 2021 de ese robot. Así es. Mil gracias. Y de todo Bolívar Coding, que también tiene un robot más porque falta competir Skibels del mismo equipo. Pero bueno, muchas felicidades también, aunque faltó agradecer a los jueces explícitamente. Pero voy a tomar ese gracias a todos como que también están incluidos. Pero bueno, vamos para allá con el siguiente robot, que es el robot Madwell del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Y por favor, se va preparando Wally también del equipo Fuego Ardiente. Vamos con Madwell, por favor, de Nastratech. Ahí tenemos la cámara de Josué. Perfecto. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Por mí está bien. Sí, por mí también. Excelente, sí, entonces. Gracias. Vamos con la cuenta del competidor. Está apagado. Ok. Una, dos, tres. Sale el robot Madwell ahí botando vasitos. Ese vasito se le ha quedado en la parte, en la línea negra. Ahí saca dos de una sola, aunque bueno, ahí empujó el otro, saca tres. Cuidado que no se pueden regresar esos vasitos. Le quedan ya pocos, le quedan cuatro vasitos. Ahora le quedan tres. Ahora le quedan tres. Vale, ahí están esos tres vasitos esperando a ser empujados, esperando a ser sacados del escenario. Cuidado que el robot casi se sale, saca uno más. Le quedan dos vasitos a este robot que lleva 266 en el acumulado. Saca un vasito más, le queda solamente uno. Y vamos a ver cuánto se demora en sacar ese último vasito. Este robot hizo 176 en la primera. Ahora sí, salió el vasito. Bueno, ya había salido, así que tiempo y... Bueno, vamos a ver cuánto puntaje sacó en esta tercera ronda. Ok, a mí me hizo falta minuto con 12 segundos. Minuto 13 para mí. A mí también un minuto con 12. Nos quedamos entonces con 1 con 13. 1 con 13 serían 173 puntos. Perfecto, 173 puntos entonces para Madwell, que lo deja con un acumulado de 439 y un, por ahora, segundo lugar. Vamos a ver si lo conserva hasta el final, pero por ahora va en la cima de la tabla el robot Pulpo con 455 y luego iría Madwell con 439. Vamos con Wally del equipo Fuego Ardiente de Envigado, Colombia, y se prepara Gardelito 2, por favor. Vamos con Wally. ¿Me ven? ¿Ya te vemos, Isaac? Ok, me hace por el otro lado para no tapar la cámara. Ok. Exacto. Ok, el robot Wally tiene 208 puntos acumulados por ahora, así que vamos a ver qué tal le va en la tercera ronda. Jueces, por favor, su visto bueno. Correcto. Perfecto. Sí, todo en orden. A la cuenta de, okay, del competidor. Uno, dos, tres. Perfecto, sale ahí el robot Wally a botar sus vasitos. Todavía no bota ninguno. Ahora sí, bota un vasito, bota dos, bueno, ese se le quedó ahí con un cachito dentro de la línea. Pero bueno, vamos a ver, todavía tiene tiempo, todavía puede botar más vasitos. Ahí va a botar su tercer vasito, bota tres vasitos ya, y el robot se ha salido, se ha querido esconder debajo del sillón, parece que vio un fantasma. Seguimos con las cosas paranormales en este concurso, y bueno, jueces, por favor, me confirman. Por favor, ¿podrían acercar la cámara a ese vasito de la derecha? ¿Ahí? Al vasito que está... Sí, está mordiendo la línea, entonces sí, contaríamos tres vasos afuera, serían 30 puntos.
Perfecto, entonces 30 puntos para Wally, que lo deja con un acumulado de 238. Así que muy bien para Wally de Fuego Ardiente. Muchas felicidades, chicos. Vamos con el robot favorito de Harold, el robot Gardelito 2 de nuestro amigo Aníbal del equipo de robótica de Tornquis desde Argentina. Por favor, se prepara Skynet, que es el siguiente. Vamos entonces con Gardelito 2. Jueces, por favor, si dan el visto bueno. Está correcto. Estoy perdido. Es la cámara de Aníbal, ¿no? Sí, la cámara de Aníbal. Sí, sí. Perfecto, entonces. Bueno, a la cuenta de tres. Perfecto. Ok. Bien. Uno, dos, tres. Empieza el robot Gardelito 2, que tiene por ahora 216 puntos en el acumulado. Hizo 166 en la primera ronda, 50 en la segunda. Y vamos a ver esta tercera ronda cuántos hace. Esperemos que no se caiga el robot. Ya vimos que en la anterior, pues, se cayó de la mesa. Le quedan 4 vasitos. Ha sacado 6 de forma muy, muy rápida. Vamos a ver en cuánto tiempo llega a terminar, porque confiamos en que va a terminar de botar los 10 vasitos. Ahí va a sacar un vasito más, saca un vasito más, le quedan 3. Ahí puede sacar 2 de una sola, bueno, saca uno, puede sacar otro de taquito. Prefiere sacarlo con el brazo, le queda solo un vasito que está en la esquina. Ahí se va contra el otro brazo, se arrepiente, se quedó ahí a medio camino, pero ahora sí lo detecta, lo va a botar, se arrepiente de nuevo. ¿Qué está pasando con Gardelito 2? Que no se anima a botarlo. Ahora sí va, lo toca, lo besa, pero no lo saca. Las cosas paranormales que pasan. Y ahora sí saca Gardelito 2 el vaso que le faltaba y ha sacado todos los vasos. Seguimos viendo cosas paranormales, Harold, pero bueno, confírmenos por favor, jueces, el puntaje de Gardelito 2. Bueno, después de ver esta competencia donde el robot prefería bailarse un tango antes de ir a sacar el vaso, me quedó 60 segundos exactos. Coincido también, 60 segundos. Igual, lo mismo, 60 segundos. Para un total entonces de 160 puntos. Entonces eso nos deja a Gardelito con un puntaje acumulado de 376 puntos, así que gran trabajo para este robot de Tornquis. Y bueno, muchísimas gracias Aníbal, muchas felicidades. Ahí también ya puso su logo de Nova Robot, así que también perfecto, aprobado. Sí. Bueno, muchas gracias, quiero agradecerle a Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, por el torneo, a los jueces, a ti y Dino. Gracias por este día. Cada competencia de robótica es una fiesta y bueno, hay que disfrutarla. Sea cual sea el resultado, eso es algo secundario. Así que bueno, un saludo a todos. Perfecto, Aníbal, muchísimas gracias a ti, como siempre, participando siempre en casi todos los torneos. Chicos. Bueno, es que justo le toca al robot de Skynet, así que vamos con Skynet del equipo Robin de Bucaramanga y por favor se prepara Baymax. Vamos con Skynet. Dino, yo mientras tanto hago lo que mejor sabemos hacer en Colombia, es tomarnos un buen café. Yo justo, bueno, me tomé el mío, aunque no es de Colombia, pero bueno, me tomé el mío hace un rato, pero te envidio, Harold, te envidio por el café que tienen allá. En fin, vamos con Skynet. Ahí vemos los logos. El logo de Nova Robot. Buenas. Bájenle el volumen a la. Desafortunadamente no le estamos escuchando porque tenemos mucho retorno. No sé si tienen un equipo allá con bastante volumen. Chicas, por favor, sí, bajen el volumen a la transmisión. Ok, ¿ahora sí me escuchan? Mejoró. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, gracias en Nova por darnos la participación. Porque de la primera vez que nosotros participamos, Robotes que nos suministró el bono y estamos representando al Frente de Bucaramanga. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, perfecto. Aquí no solo no tenían la publicidad, sino también tenían modelos para esa publicidad. Sí, cosa que está. Mira, mejor publicidad para Nova Robot no ha podido tener.
Así que, claro. Bueno, así que, Mr. Roboto, por favor, anota para el siguiente RoboJam, doblarles la tarifa a Nova Robot por todo, mira toda la publicidad que le están haciendo, pero bueno, no es broma, chicos. Vamos con el robot Skynet del equipo Robin, que tiene 332 puntos en el acumulado y es un fuerte competidor también para llevarse el primer lugar. Está solo a 123 puntitos del actual primer lugar. Así que por favor coloquen su robot. Coloquen, bueno, el robot en el escenario. De dejar la cámara quieta, a ver si podemos, porque hay como fallos allí de la transmisión. Efectivamente. Ok, estoy viendo con algo de lag. Mirando hacia el otro lado, como para cumplir que todos están mirando hacia la izquierda. Soy yo, la imagen se ve entrecortada, Harold. Yo creo que eres tú, soy yo, somos nosotros, somos todos. Es el polo de Anonymous también que estamos viendo ahí, de sí. La compañera. Bueno, no sé si es Anonymous o es un personaje también medio siniestro, ¿no? No, es como... se me pareció mucho el de Anonymous. Por favor, el robot para que lo ubiquen y ya dar el visto bueno. Hacia el otro lado, o sea, mirando hacia el otro lado. Aquí en los comentarios nos dicen que los vasos están muy a la esquina. De pronto los cuatro de... del centro, sí, cuatro, meterlos un poquito más. No, sobre todo los cuatro de la lateral. Esos es que también la. Por favor, el camarógrafo trate de quedarse completamente quieto, porque pues como hay lag. Unos saltos, nos afecta mucho eso. Bueno. Vamos ya de una vez, Harold, por favor, que se nos va la hora. Sí. Y yo estoy aquí sin almorzar porque nos hemos ido de corrido las dos categorías. Así que, por favor, apuremos antes que me desmaye aquí en cámara. Será interesante verlo también. Bueno, quedamos al consejo. Mira, de los... ¿Listo? ¿Podemos tocar? Ya estamos viendo tantas cosas en este torneo que bueno. Vamos, chicos, Skynet con el conteo. No los oigo. Y yo tampoco. Y la imagen se congeló. Ajá. Y mire, les decía yo que voltearan el robot y lo que hicieron fue voltearnos la cámara, ¿no? O sea, no sé qué pasa ahí con el robot. Dijeron, los jueces no se dan cuenta. Recuerden que somos jueces internacionales. Tanto Gracie como Agustín. Estamos pendientes de cada detalle. Entonces solamente hago el comentario para que sepan que nos dimos cuenta. Efectivamente. ¿Sí? Es más, Harold tiene ya 15 años de... No, tiene pero... Les comentábamos que tenemos pérdida. No sé, Dino, yo creo que vamos a pasar para ver si ellos mejoran un poco la conexión, porque la verdad que no así iba a ser como imposible poderles tomar bien el tiempo y ver lo que hicieron. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a dejar a Skynet para el final de la ronda a ver si mejora su conexión. Y bueno, vamos entonces... con el robot Baymax del equipo Nastratech de Ambato, Ecuador. Y por favor se prepara Edilson para la siguiente participación, ¿vale? Vamos con Baymax de Nastratech. Sí, mientras tanto, que hará que el Heidi nos escuche, que es que no estamos viendo, de hecho la cámara está congelada, entonces no se preocupe, traten de mejorar ahí la conexión y van al final. Te comento también, Harold, que Baymax tiene 325 en el acumulado, así que para llegar por ahora al primer lugar necesitaría 130 puntos, esto quiere decir botar todos los vasos en un minuto y medio. Así que vamos a ver. Yo creo que lo va a hacer mucho mejor. Quedamos a la cuenta del participante. Todo se ve perfecto. Listo. Entonces, por favor, Denise. Fuerte la cuenta. Uno, dos, tres. Empieza el robot Baymax. Saca dos, saca tres. Está yendo muy veloz.
pero se ha quedado ahí trancado en la esquina. Ahí saca un vaso más, casi un robot más. Saca otro más, saca seis, ya le quedan cuatro vasitos. Por favor, la cámara un poquito más arriba. La cámara enfoca un poquito más arriba. Ahí está, le quedan cuatro vasitos nada más, pero no los encuentra. Ahora sí, saca, casi saca tres de una sola, pero logra sacar solamente uno. Le quedan tres vasitos, mucho ojo con este robot Baymax, que puede alcanzar un gran, gran puntaje en esta ronda. Saca uno más ahí, de golpe saca uno también, gracias a que empujó el otro vaso. Le queda solamente uno, que se ha quedado ahí en el bordecito negro. Cuidado que casi se sale ese robot. Nos tiene aquí al borde del asiento. Ahí va a sacar el último, y sacó el último. Ha terminado de sacar todos los vasitos el robot Baymax. Y vamos a ver cuánto puntaje consiguió. Yo no sé, pero yo alcanzaba a escuchar hasta como el chillido de las llantas. No sé si era yo o sí algo se pasaba ahí. Sí se escuchó. Bueno, yo tengo que minuto 15 le hizo falta. O sea, lo hizo en 45 segundos. Perfecto. ¿Mis compañeros? También coincido contigo en el minuto 15. Yo tuve un minuto 14, pero nos quedamos con su tiempo. Entonces, nos vamos con 15, 60, 75, 75. ¿Serían 175 puntos? Sí. Perfecto. 175 puntos para Baymax, que nos da un puntaje total de 500 puntos exactitos. 500 puntos para Baymax, que es el actual primer lugar, el actual líder de la tabla. Le ha sacado 45 puntos de ventaja a Pulpo y es por ahora el número a batir. Así que 500 puntos el acumulado para Baymax, representante de Nastratech. Y nos vamos ahora con el robot Edilson del equipo Nitrobot de Ibagué, Colombia. Se prepara, por favor, Atenea también. Así que vamos con Edilson. Edilson tiene un acumulado de 90 puntos. Está un poquito lejos, pero igual el reto ahora es que llegue a botar los 10 vasitos. Así que vamos con Edilson, por favor. Ok, ahí lo vemos en la cámara de Juan Pablo. Perfecto, una pista muy chévere también. Entonces quedamos listos. Chicos, también por favor en el Facebook no dejen dormir esa cajita de comentarios. Por favor, quiero ver esos comentarios ahí activos. Y empezamos a la cuenta del competidor. 3, 2, 1. Ahí va Edilson con todo a sacar sus vasitos. Saca uno, empuja el otro, saca dos más de una sola. Ahí va a sacar uno más, va 5 vasitos ya afuera, le quedan 5 vasitos adentro todavía del escenario. Ahí va el robot Edilson sacando vasitos, ahí va a sacar uno más, saca 6 vasos, le quedan 4. Vamos por uno más, mira, los tienes ahí a los 4 en filita, esperándote Edilson a que saques todos. Ahí va por uno más, saca 7 vasos, le quedan 3 adentro, saca un vaso más, le quedan solamente 2 vasitos, tiene que sacar 2 vasitos más, ahí uno le quedó a la mitad, ahora sí lo logra sacar, le queda solo un vasito, está haciendo un muy buen tiempo, lo va a sacar y saca el último vasito y ha sacado todos los vasos. Excelente, excelente Edison, ahora sí ha cumplido el reto, se ve la mejora ronda a ronda. Y bueno, jurado, por favor, nuestro puntaje. Aquí me hicieron falta 1 minuto 17 segundos. También 1:17. Lo mismo, 1:17. Entonces serían 177 puntos. Excelente, entonces 177 para Edilson, lo que nos da un total de 267 para el robot de Nitrobot de Ibagué. Así que muchas felicidades también para el competidor. Vamos con el siguiente, que es Atenea del equipo BIT Sajita de Medellín, Colombia. Y por favor se prepara el legendario Titán. Vamos con Atenea, que solo ha conseguido 10 puntitos por ahora en la competencia, pero en esta tercera ronda todo puede cambiar y puede botar por fin los 10 vasitos. Ahí está, lo tenemos. Sabe, Dino, que muchas veces esto se convierte en un reto contra uno mismo, ¿no? Exactamente. Y esa es la idea también de estas competencias, de seguir mejorando, de ir mejorando no solo torneo a torneo, sino también ronda tras ronda, intento tras intento, hacerlo cada vez mejor. Y es más, hasta a veces uno, al saber que se ha superado a sí mismo, termina más contento que el mismo primer lugar del torneo. Así claro, que, claro que sí. Sí. Así que bueno, vamos con Atenea a la cuenta del competidor.
Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Atenea a botar sus vasitos. Vamos a ver cuántos vasitos logra botar. Ahí saca uno, que lo ha sacado en toda la esquina. Cuidado, que es casi se sale Atenea. A ver, va sacando un vasito y... ¡Oh! Salió. El robot se ha salido. Ha hecho 10 puntitos otra vez. ¿Verdad? Si me lo confirma, por favor, los jueces. No, es que me quitaron la pantalla y no logré ver bien. Sí, solamente sacó un vaso. Sí, sacó un solo vaso. Bueno. Ok. Eso nos deja entonces un acumulado de 20 puntitos para Atenea. Igual, gran esfuerzo, chicos. Es más, el hecho que tengan un robot operativo y compitiendo es un gran mérito. Así que muchas felicidades también para el equipo. Vamos con el legendario titán que tiene toda la presión encima. Tiene que hacer respetar ese nombre. Así que bueno, toda la suerte para ti. Vamos con el robot titán del Instituto Cardenal Stepinac de Buenos Aires, Argentina. Agustín, por favor. Todas las mejores vibras. Para ti, Tan. Ajá. Y tiene todavía el récord individual de la ronda con 205. Hasta ahora nadie ha hecho más de 205 en una sola ronda. Vamos a ver si lo supera. Lo tiene muy complicado. Tiene que hacer 255 puntos si quiere llegar hasta el primer lugar. Pero bueno, vamos con Titán. No sé, hacerlo como en 20 segundos, creo, 15 segundos. Bueno, vamos, quedamos a la cuenta de ustedes. Okay. Bueno. Uno, dos, tres. ¡Sale legendario Titán! ¿Sale legendario Titán? No. ¿Estamos viendo la imagen o...? ¿O no, más no, cosas? No, es que el robot se mueve tan rápido que parece que no se moviera. Bueno, no, dale de nuevo, vamos a cantar. Ok, no pasa nada, chicos. Vamos con Titán, que ahí estaba moviendo sus ruedas, ¿eh? Cronómetros en cero. ¿Jueces, están listos? Sí. Ok. Uno, dos, tres. Sale el robot Titán, ahora sí se empieza a mover, empieza a botar vasitos. Lo veo un poquito más lento que el anterior, pero bueno, ahí va. Y se ha quedado ahí parado. Se está moviendo. Ojo, empieza a dar vuelta despacito. Como tema de batería. Ahí va. Puede ser batería, sí, efectivamente. Le quedan 5 vasitos. Pero bueno, ya veo muy difícil que llegue. Uy, se ha quedado la ruedita ahí afuera. Sí, cuidado que el robot se puede caer. Ahí está, regresa. Regresa, bota uno, bota otro, le quedan 3, le da tortícolis y se cae el robot. Y bueno, chicos, F por Titán, de todas maneras, ha hecho un gran trabajo. Y jueces, por favor, me confirman el puntaje. 70 puntos. Claro que sí, 70 puntos. Es correcto. Perfecto, pero 70. Hay que resaltar aquí que hasta el momento tiene el récord de la ronda con puntaje más alto, ¿no? Así es, tiene los 205 puntos, que es como que ese récord todavía individual. Vamos a ver si aquí Mr. Roboto le da alguna mención honrosa por este pequeño récord. Que bueno, no digamos pequeño, por este gran récord. Que es gran récord. Sí, gran récord de hacer 205, pero... Con este 70 puntos tiene de acumulado 315. Así que igual gran trabajo para Titán. Y ahora vamos con el robot Ares Gauss del equipo Pollux de Itagüí, Colombia. Y se prepara Malú 1.0. Quería aprovechar para agradecer a los jueces y a Eduardo también por la competencia, a los sponsors por apoyarla. Y nada, me encanta competir. Puede fallar, como se dice, y... Nada, gracias a todos, gracias por la competencia y nos vemos. Claro, aquí estamos y muchas gracias a ustedes. Gracias por ese espíritu. A ustedes por compartir. Muchas felicidades, Agustín, y muchas felicidades también a Pablo, a nuestro amigo Pablo Zamorano, que está haciendo un gran trabajo también con los chicos de Argentina. Así que un abrazo fuerte para él también. Y bueno, vamos con el robot Ares Gauss del equipo Pollux. Ahí vemos los logos de Nova Robot. De eso vamos a arrancar. Claro. Perfecto. Momento. Que el cronómetro tiene que ir a cero. Listo, cuando cuente. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot
Ares Gauss, que en la primera ronda no tuvo puntaje, en la segunda hizo 173. Vamos a ver cuánto logra conseguir en esta tercera ronda. Ahí va, bueno, ahí bota sus dos primeros vasitos recién. Va por dos vasos más, bota dos vasos más, ya va cuatro vasos. Le quedan seis, pero los vasos están agrupados, mira, de dos en dos. Así que puede botarlos también de dos en dos. Va a botar su quinto vaso, se le queda en el filo. Ese vaso último también está como que un poquito besando el filo, pero vamos a ver si al final se hace válido o no, o si lo llega a botar del todo. Le quedan todavía, al parecer, seis vasos. Ahí ese vasito es como que lo tiene difícil porque está como que muy alejado de la vista. ¡Robó! ¡Bota cuatro de una sola! Hace un fatality, como dice Harold. Y vamos a ver si bota ese para que le quede uno solo. Jueces, ¿me confirman si es que ese todavía está dentro? Sí, alcanzo a ver que está mordiendo la línea negra. Sí, parece que está tocando. Entonces le falta solo ese vasito. Sí, pero ¿por qué no lo...? Pero lo tiene complicado porque... está en una posición difícil para que el robot llegue. Sí. Al menos no de frente. Pero de repente con esos bracitos que tiene, pues lo puede llegar a botar. Le queda ese vasito. Y ya aquí es cuestión. Estamos familiarizados con la teoría del caos y todo lo que puede pasar. Sí. Esto es lo que puede pasar. Mira, justo va de frente a botarlo, pero no le llega a dar de lleno porque tiene un gran área negra que no lo va a dejar avanzar. Entonces, esto ya es un factor suerte de que ha tenido la mala suerte que justo el vaso cayó ahí con un cachito nada más en la parte negra. Pero sí, bueno. Sí, esto son cuestiones que pueden suceder y bueno, ya se nos está consumiendo el tiempo. Vamos a tres. Ahí va, dos, lo puede botar. Uno. Uf. Nada. Bueno, y justo... justo lo ha botado cuando se ha terminado el tiempo. Pero bueno, pero, chicos, pero cayó como solo, como que la vibración de la mesa. Pero bueno, chicos, eso, muchas gracias. No, a ustedes, chicos, F ustedes por competir. F en el chat, chicos, por el último vasito. Pero bueno, ¿nos confirman, por favor, jueces, el puntaje? 90 puntos. Sí, 90 puntos, es correcto. Vale, 90, sí, puntos. 90 entonces para Ares Gauss del equipo Pollux, lo que lo deja con un acumulado de 263. Muchas gracias, Luis, por seguir a la página. Y bueno, vamos con el siguiente robot, que es Malú 1.0 del equipo RoboKids de Neiva. Y por favor, se prepara Ski Bells. Vamos con Malú 1.0 desde RoboKids. Este robot tiene hasta ahora 227 puntos acumulados, con 167 de la primera ronda y 60 de la segunda. Muchas gracias también a todos los que están dejando sus comentarios, los que están compartiendo el video. También, por favor, ayúdennos a compartir para llegar a más personas. Y bueno, vamos con RoboKids, que ahí ya tiene listo el robot. Por favor, los jueces, si dan su visto bueno. ¿Qué es eso que tienen ahí? El cronómetro. Ok, igual recuerden que el tiempo lo llevamos nosotros a la cuenta de ustedes. Lo digo es porque de pronto puede molestarle ahí al robot. Sí. Quedamos ya a la cuenta de ustedes. Creo que, no, perdón, retírenme un poquito los vasitos de los laterales. Harold, el auspiciador también, por favor. Sí, mientras acomodan los vasitos, o sea, retiren los que quede un espaciecito en blanco porque están muy orillados. Exacto, así como colocó el de arriba. Entonces, retírelos de la línea negra, por favor. Eso, bien, eso. Ese también. El de abajo también, el que está más cerca a ti. No, el otro, ese. Bien. Y también... y no, ¿no tienen los auspiciadores, los sponsors? ¿Los qué, perdón? Los logos de los patrocinadores. No, señor. Ok, bueno. Bueno, antes de empezar, un pequeño datito que justo Mr. Roboto me acaba de pasar por interno. El récord individual del reto en una ronda lo tenía antes Gardelito con 199 puntos, así que Titán ha hecho historia dentro de los RoboJam con este reto, que no es solo de este torneo, sino es de, en general, de todos los RoboJam. Vale, dicho esto... juegos de cuenta, new record.
Ah, efectivamente, logro desbloqueado de Xbox también. Y ahora sí, empezamos con Malú 1.0 a la cuenta del competidor. El camarógrafo le recomiendo quedarse quietico, por favor. Es que no puse el sonido. Ok, 3, 2, 1, ya. Sale el robot Malú 1.0 con esas luces encendidas a full. Saca 3 vasitos de una sola, va 4, va 5 vasitos ya. Le queda toda la sección de abajo. O bueno, la sección de la izquierda en este caso. Saca uno, casi saca el otro, le ha quedado en la esquina y el robot se ha salido. Bueno, chicos. Por favor, me acercan la cámara a ese vasito que ya está arriba. Sí, está adentro. Otra F, por favor, chicos, por Malú. ¿Serían 5? 6. 3, 4, 5. 6 afuera, 4 adentro. Listo, serían 60 puntos. Perfecto, 60 puntos. Eso nos deja con un acumulado de 287 para Malú 1.0. Así que igual, gran trabajo, chicos. Muchas felicidades. Y vamos con el... Vamos con el siguiente robot, que es el robot Ski Bells del equipo Bolívar Coding de Cali. Y se prepara Infinity. Así es. Sí, la otra. ¿Tienes un micrófono? Pues gracias por todo y gracias por hacer este torneo y por los jueces y por los patrocinadores. Vale. Gracias a ustedes por participar. Sin ustedes no hay evento. Efectivamente. Entonces, vamos con Skibels, que tiene 323 en el acumulado. Vamos a ver cuántos puntos logra sacar aquí. Y empezamos en la cuenta del competidor. Uno, dos, tres. Sale el robot Skibels, bota uno de taquito, bota dos más. Cuidado que casi se sale. Y ahí está, todavía está dentro. Bota un vasito más, le quedan 6. Ahí hace efecto de cámara lenta. Es solo el efecto de cámara, chicos. Ahí bota uno más. Bota de taquito 2. Le quedan 3. Se quedó congelado. Ahora se queda congelado. Ahí va el robot, se sigue moviendo. Va a botar uno más. Bota uno más, le quedan solamente 2. Le queda un vasito. Y vamos a ver si lo saca. Ahora sí, por favor, ya no pongas cámara lenta, ya no te congeles. Le queda solamente un vasito, lo va a sacar, lo va a sacar. Casi, casi lo saca, se queda el vasito en la esquina. Ahora sí parece que lo va a sacar. No, el robot se arrepiente, se va a acomodar. Pero se acomoda tanto que se va hacia el otro lado. Ahora sí, tiene que... A ver, que gira a la derecha, por favor, Skibels. Pero bueno, ya se fue a la esquina contraria. Estuvo tan cerca, pero tan lejos. Le queda un solo vasito a Skibels del equipo Bolívar Coding. Cuidado que se sale el robot. A ver, que solo te queda en la esquina. Ahí va, lo va a sacar. Y saca el último vasito. Ahora sí ha botado todos. Un fuerte aplauso virtual, por favor, para Skibels. Y creo que este robot es muy, muy constante porque me faltaron 48 segundos. ¿Jurados? Sí, también coincido, 48 segundos. Nos quedamos con su tiempo, yo tengo uno de 40. Ok, entonces serían 148 puntos. Perfecto, entonces 148 para Skibels, que nos deja un total de 471 y lo pone en un segundo lugar por ahora. Wow. Porque el primero sigue siendo Baymax con 500. Ojo que sí, un segundo puesto, pero todavía está a 29 puntos del primer lugar Baymax, pero todavía nos quedan 5 robots por ver. Así que vamos con el robot Infinity del equipo Polirobots de Bucaramanga y se va preparando, por favor, Cody. Vamos con Infinity, ahí lo tenemos en la cámara de John Freddy. Excelentes camisetas. Sí, están muy buenas. Un saludo muy especial desde la ciudad de Bucaramanga. Y gracias a Noah por darnos esta oportunidad de participar. Somos los representantes del Instituto Politécnico de la ciudad de Bucaramanga. Muchísimas gracias por la oportunidad a RoboJam y a la Escuela de Robótica de Chocó por participar y por colaborarnos a nosotros en el evento. Perfecto, chicos. Me gusta ese saludo a la Escuela de Robótica del Chocó, me encanta.
Perfecto. Entonces, vamos a empezar ahora con el robot Infinity. Tiene 337 puntos por ahora en el acumulado. Vamos a ver qué tal le va. También es un fuerte competidor. Ojo, para llegar a ese primer lugar. Está. Está a 163. No diga, vamos a esperar que está que a 163. Tiene que hacerlo en menos de un minuto. Nada más te digo eso. Bueno, yo sé que va a poder. Vamos, a la cuenta del competidor. Vamos para allá. Sale el robot Infinity con todo, bota un vasito, va botando dos, ese se le quedó ahí adentro, bota dos más, va tres vasitos, si no me equivoco, ya afuera, perdón, cuatro vasitos, y bueno, a ver, le quedan dos, cuatro, seis, que están agrupados de dos en dos, bota dos, le quedan cuatro, bota uno más, le quedan tres, ojo, cuidado con el tiempo de Infinity, que es fuerte competidor también para quedarse con el primer lugar, tiene que encontrar esos vasitos, se va a la esquina, se va a la otra esquina, todavía no encuentra, ahí va por el vasito que le falta, y ahí está, le queda uno solamente. Si los jueces me confirman que ese vasito todavía no sale. Falta uno. El de arriba, sí, el de arriba, que es la parte de arriba. Sí, falta el de arriba, que se está demorando un poquito en encontrarlo. Esperemos que lo encuentre rápido, que es un milímetro nada más de vasito que está dentro. Ahí va, lo va a sacar y lo sacó. Ha sacado el vasito y vamos al puntaje de los jueces. No nos dimos cuenta de eso. Bueno, excelente trabajo, yo necesito otra vez apoyarme de mis jueces, compañeros, porque en ese momento me entró una llamada y no me dejó activar el cronómetro. Wow. Claro que sí, yo tengo un tiempo de 1:05. Wow. Lo mismo, tengo 1:05. Eso significaría un puntaje de 165. Ok, entonces, nos va a dar un infarto aquí, Harold. Sí. El robot Infinity tiene 165 y lo deja con un acumulado de 502 puntos. Y lo deja en el primer lugar solo con 2 puntos de diferencia, 2 segunditos con respecto a Baymax. Así que por ahora va Infinity en primer lugar con 502 y Baymax en segundo lugar con 500. Y eso, Harold, que si no hubiera sido por ese último vasito, la ventaja hubiera sido muy alta. Así que, bueno, estas son cosas que pasan. Pero aún así todavía tiene este primer lugar Infinity. Pero todavía faltan más robots. Así que vamos con el robot Cody del equipo Cody Tech desde Medellín, Colombia. Y se prepara Sweepy, por favor, para su tercera ronda. Vamos con Cody. Perdió como 30 segundos allí, fueron 30 puntos cruciales. Discúlpame, Harold, que vi ahí que Mr. Roboto prendió su cámara, y cuando Mr. Roboto prende su cámara es porque algo quiere anunciar. O porque nos quería asustar, no sé. O porque es algo paranormal para sumarle al torneo. Sí. Vamos a sumarle lo paranormal, es que estoy como un fantasma, muchachos. Vale, perfecto, bueno. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me verifican si me escuchan? Claro, fuerte y claro. Como que no me escuchan es a mí. Ahora sí no te escuchamos. ¿No? A ver. Bueno, estamos aquí tratando de hacer contacto con Mr. Roboto dentro de toda esta experiencia paranormal. Y bueno, Harold, creo que mejor continuamos con Cody. Sí, mientras Mr. Roboto arregla ya su conexión, entonces continuamos con el siguiente competidor. Ok, vamos con el robot Cody entonces, ahí ya lo tiene listo. Jueces, por favor, su visto bueno para super los vasos. Perfecto, se le fue el sol y tiene una buena iluminación. Sí, pero veo los vasos, parece que están en forma de huevo. Ah, bueno, vamos a colocarlos más. No, esos van más hacia afuera, los dos, exacto, y los otros dos a los lados, ok, está bien, creo que ahí ya está bien. Vale, perfecto. Ahí estamos. Empezamos, Cody, a tu cuenta. Antes de empezar, un momento, que está Mr. Roboto por aquí, listo, Mr. Roboto, lo escuchamos.
Qué pena, muchachos. Metió un fantasma al torneo. El fantasma del torneo, ya. ¿Por qué entro en este momento? Porque a pesar de lo que, bueno, de las dificultades que han tenido estos tres equipos que van a seguir, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo. Estos fueron los tres primeros lugares en la edición pasada. Coditec fue el tercero, MapleBots el segundo, y Envera fue el primero la vez pasada. Entonces, es muy importante tener en cuenta, porque Etnia había también hecho muy buen trabajo la vez pasada. Lo que les quiero decir, muchachos, es que igual, antes de que se me... porque se ve que muchos están saliendo ya de la sala, les quiero decir que de todas maneras, muchísimas gracias. Por favor, se me quedan un momentico al final para poder terminar el día. Yo sé que Dino está muerto del hambre, pero bueno, vamos con estos últimos tres equipos para que Dino pueda comer, porque si no come Dino, no hay transmisión. Dino es de sangre fría, eso no pasa nada, puede aguantar más. Los dinosaurios son de sangre fría, dicen por ahí, sí, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Mr. Roboto, por preocuparte por mi estómago, pero vamos a continuar, que yo, mientras estamos aquí disfrutando de la competencia, me olvido del hambre, y bueno, ya después me desquitaré, pues, arrasando con toda la comida de la casa, pero bueno. Mira, veo como unas orejas de un gato, o sea, veo, es que aquí pasa de todo. Sí, hay un gato asomándose. Sí, esa es la niña de la casa, muy bien. Bueno, quedamos muchachos, a su conteo. Vamos. Nuevamente agradecerle a Eduardo por organizar RoboChan, a usted, los narradores, los jueces, muchísimas gracias por su participación, colaboración, y sobre todo pues por esa armonía que se da en el medio de la competencia. Agradecerle nuevamente a mi equipo Coditec, a mis muchachos Jerónimo en Estados Unidos y Mateo en Italia, en Envigado, que el año pasado, pues, como dijo Eduardo, yo quedé tercero. Este año el robot falló, pero son cosas que pueden pasar. Y adelante. Listo, entonces vamos a darle. Y gracias a todos por participar. Perfecto, okay. Cody. Entonces empezamos a tu cuenta. Listo, una, dos, tres. Empieza el robot Cody, que en la primera ronda no tuvo puntaje, en la segunda hizo 90. Vamos a ver en esta tercera ronda cuánto puntaje logra sumar. Ahí ya está botando sus primeros vasitos, aunque ese se le ha quedado ahí a medio botar. Bota ese que le había quedado también en un extremo. Ese último vasito también se le ha quedado tocando la línea negra. Vamos a ver el robot Cody, todos por favor apoyarlo en los comentarios. Bota ahora sí ese vasito que se le había quedado a medias. Le quedan todavía 7 vasitos por botar al robot Cody. Todavía nos faltan 3 robots aparte de este robot Cody. Vamos a ver cuánto puntaje saca. Le quedan todavía los mismos 7 vasitos que antes. El robot se está paseando por el sector de abajo de la pantalla, pero todos los vasos están arriba, están en el otro lado. Lo que pasa es que, Dino, este robot ahí donde lo ven está robando cámara. Él dijo, bueno, si ya de pronto no alcanzo cierto puntaje, yo fui el tercero en el torneo pasado, pues no voy a hacer mi show y me voy a tomar mi tiempo. Bueno, claro, puede claro. Ser que también en la categoría anterior, en el Bristol Race, tuvimos un robot también que parecía que tenía un traje hawaiano, que como dijo, bueno, tampoco no alcanzó el tiempo, se quedó en la línea de inicio bailando. Ahí se quedó dando vueltas, bailando. Entonces aquí Cody también está aprovechando en hacer su coreografía, en mostrar todo su bello chasis al público, esas sensuales ruedas amarillas. Y pues bueno, vamos a ver. Podemos desfilar con unas baterías al hombro. Así es. Caminando elegantemente por esa pasarela de lado a lado, respetando la línea. Se le salió la zapatilla, bueno, uy, eso suele suceder hasta los mejores desfiles. Es como la Cenicienta, ¿no? Que se le quedó ahí el zapato baile. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, serían momento 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían 30 puntos. Perfecto. Sí, 30 puntos. 30 puntos entonces para Cody, que lo deja con un acumulado de 120. Antes de entrar al robot Sweepy, quiero ver si es que del robot Skynet ya se le arregló el internet. Vamos a ver, Skynet. Es que Skynet, como que Skynet lo está afectando, ¿no? Sí, es que todavía no está listo el internet satelital y pues bueno, pasan estas cosas, ¿no? Muchas gracias también.
Ok, muchas gracias también a todos los que se han quedado conectados a la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Sabemos que esta está siendo una transmisión muy larga. Ya estamos llegando a las 4 horas. Creo que esta es la categoría más larga en un torneo virtual en la que he estado, Harold. Es que hubo muchos participantes, Dino. Normalmente son 10, 7, sí. Pero es que tuvimos casi 20. Y aparte que también tuvimos una primera ronda un poquito densa por todas las cosas que había que aclarar. Entonces, bueno, pero son cosas que pasan, pero ojo, que vale, son 4 horas, vamos. Pero no están siendo aburridas, ¿eh? Acá la estamos pasando genial. A mí se me pasaron como, pensé que hasta ahora en 10 minutos, pero bueno, hagámosle. Aquí también hay un comentario de Aida Ramírez, dice, gracias por promover estos eventos desde Rectoría del Colegio Café Madrid, el equipo Pulpo y Cafebot Bucaramanga los espera. Muchísimas gracias, Aida. Oh, yo, bien. Loquísimo, yo tengo mi lista ahí de lugares que quiero conocer en Colombia. Está Bucaramanga, está Cartagena, está Medellín, está Cali, bueno, en fin, tantos lugares por conocer. Pero vamos con la cámara de Heidi. Ya para el robot, sí, Skynet. Tenemos allí a nuestras modelos con sus lindas camisetas, mostrando su robot, esperando a que la conexión, por favor, nos dé una mayor fluidez para poder ver a este robot en competencia. Vemos los logos de los sponsors, o sea que estamos nada más a la espera de que y puedan comenzar. Dale. Coloca el robot, por favor. ¿Puedo comenzar a comprar? Sí, claro. Uno. Me quedé en uno. Pues yo vi cuando empezó a moverse el robot y empecé el tiempo. Espero que mis compañeros también. Pero veo muy. Sí, también cuando empezó a mover el robot también tengo el tiempo. Perfecto. Entonces le quedan 5 vasitos, según lo, bueno, 6, porque hay uno que está tumbado, pero está en la línea negra. Así que todavía le quedan 6 vasitos al robot Skynet, que aquí lo vemos como que a 3 FPS o algo así. Ahí llega a sacar el robot. Ya se nos puso más fluida la imagen. Le quedan 5 vasitos. Saca 3 de una sola. Y le quedan 2 que ahí los vota, ha votado todos. Y espero que hayamos podido medir bien el tiempo. Jueces, por favor. En la esquina hay un pequeño vasito que está mordiendo la. Ah, que todavía no termina. Perdón. No termina. Perdón. Claro, hay un vasito todavía en la esquina ahí. Que igual. A ver, parece que ahora sí. Ahora sí lo ha votado. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, jueces, por favor, me confirman el puntaje para Skynet. Grace, ¿quieres hacernos el honor? Yo tengo que le quedaron 50 segundos, no sé ustedes qué les dio. 51. Yo tengo de 49, un tiempo de 49 segundos. Entonces serían 51 más 100, 151. Perfecto. Y esos 151 para Skynet lo dejan con un acumulado de 483. Muy, muy cerca a los 500 de Baymax y a los 502 de Infinity. Entonces, bueno, vamos a continuar por ahora. El récord lo tiene Infinity con 502. Y vamos con dos de los robots más fuertes, los dos últimos de esta competencia. Vamos primero con Sweepy del equipo MapleBots Robotics, que fue el segundo puesto del año pasado. Así que, chicos de MapleBots, por favor. MapleBots, please. Dino. Dime. Dino. Dime, te escucho. Dino, tengo que pedir un permiso. Ustedes entenderán, en estos tiempos de pandemia estaba esperando un pedido. Yo estoy solo en la casa y desafortunadamente tengo que bajar urgente. Pues se les pido ahí mil disculpas. Dale, Harold, no te preocupes. Igual quedan Grace y quedan Agustín. Perfecto, chicos. Entonces, tenemos ahí al robot de MapleBots, a Sweepy. Ahí ha mostrado los logos, muestra su bonito Baby Yoda con el logo de RoboJam. Hola. Hi. Hola.
Gracias por la invitación para este evento y gracias a los jueces y saludos a mi abuela en Colombia y mi tío Pacho. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por competir con nosotros. Y vamos a empezar ahora sí con el robot Sweepy. El robot Sweepy tiene 230 puntos acumulados hasta ahora, 190 en la primera ronda, 40 en la segunda. Vamos a ver cuánto hace en esta tercera ronda. Si los jueces dan el visto bueno, por favor. Listo, adelante. A tu conteo, por favor. 3, 2, 1, go. Ahí va el robot Sweepy, va a toda velocidad, bota un vaso, bota dos, bota tres, ahí va a botar el cuarto vasito, se le quedó en la esquina, va cuatro vasos, cinco vasos, ya le quedan los cinco vasos de la parte baja, ahí va botando los, bota seis, bota siete, bota ocho, este robot es una bala, alguien deténgalo por favor. Y bueno, ahí se quedó un ratito en la esquina, va a botar nueve, bota nueve y le queda solamente uno y bota diez vasitos. Espectacular intento para el robot Sweepy. Y bueno, vamos con el puntaje de los jueces. Grace y Agustín, por favor, si me ayudan con el puntaje. Tengo 1.36, o sea, para 96 segundos. No sé, Agustín. Yo tengo 1.34, nos quedamos con el tuyo, que serían 2.96. Dios, gracias. Ya, que serían 196. Perfecto, entonces 196 puntos para Sweepy, un puntaje extraordinario y lo deja con un acumulado de 426 puntos. Y vamos ahora con el último competidor, que es el robot Envera del equipo Etnia BIT de Medellín, Colombia, que es el campeón reinante y le quedan pues pocos puntos para alcanzar al récord de 502 de Infinity. Tiene que hacer, a ver, vamos a hacer el pequeño cálculo, tiene que hacer 137 puntos para alcanzarlo. Entonces, pues bueno, puede pasar aquí cualquier cosa. Vamos con el robot Envera, por favor. Este es un momento decisivo. Este es el intento definitivo. Acá se puede definir el primer lugar de la categoría. Si Envera logra defender su título de campeón. O si tenemos un nuevo campeón en Infinity. Los jueces, por favor, me dan el visto bueno. Pueden bajar un poco la cámara, porfa, para ver la línea de abajo. O alejarse un poco. Eso, ahí está perfecto. Al conteo. Listo. 3, 2, 1, ya. Empieza el robot Envera. Ya saben de que este robot gira lento, pero bota los vasos de grupo en grupo. Ahí va botando uno. Bueno, botó unito. Bota dos. Se está tomando su tiempo el robot. Puede ser de que aún así pueda ganar, vamos a ver, bota dos más, va cuatro vasos que va sacando, va por el quinto vaso, prefiere juntar con uno más para botar de dos en dos, le quedan cuatro vasos todavía porque ese vaso no llegó a salir del todo, bota dos más, este robot está imparable, le quedan dos y ahí va a botar ese vasito, bueno, que lo ha dejado al centro, lo está acomodando, parece que quiere coger dos y acabar botando dos vasitos, pero lo ha dejado ahí, está buscando más vasitos. Cuidado que por ese pequeño error se le puede escapar de las manos el primer lugar. Ahí está Envera buscando vasitos y está un poquito perdido. Tiene los dos únicos vasitos que le falta por el otro lado. Parece que Envera se ha puesto nervioso también por la presión de, digamos, la final, de ser el último turno. Ahí Envera tiene que dar media vuelta y botar esos dos últimos vasitos. Está todavía muy lejos. Vamos a ver qué pasa. Sigue buscando ahí los vasitos. Parece que ahora sí le va a dar de lleno al penúltimo vaso. Ahora sí, le queda solamente uno y es el vasito que se quedó en la línea negra. Está al filo y cuidado que se le puede pasar el tiempo. Así que ahí le queda solo un vasito. Tiene que dar media vuelta Envera. A ver, ahí va, lo va a botar, el último vasito, lo puede botar con el brazo y ¡no! Se ha ido de frente, le ha quedado muy poquito para botarlo y el robot se regresa. Estaba a un centímetro nada más de botar el último vasito, espectacular. Ahora sí lo va a botar y ha botado el último vaso, ha terminado y este ha sido un intento totalmente de infarto. Momento decisivo, chicos, vamos a conocer el puntaje de Envera.
Tengo 13 segundos y serían 113. No sé, Agustín, ¿cuánto te dio a ti? Yo tengo 10. Nos quedamos con el tuyo, Gracie. 113. Entonces, Embera tuvo 113 puntos, lo cual lo deja con 478 en el acumulado, lo que quiere decir de que el ganador de nuestra categoría es el robot Infinity del equipo Polirobos de Bucaramanga. Igual un fuerte aplauso para todos los competidores. Y bueno, chicos, ya el resultado total de todos los puestos se van a enterar el día de mañana en la transmisión de clausura y premiación. Igual ya todos saben su puntaje. Y bueno, muchas felicidades a todos. Bueno, Gracie, ¿alguna opinión final acerca de lo que hemos visto? No, final de infarto. Creo que todos los últimos equipos nos tenían aquí con segundos pensando en esa adrenalina, si iba a llegar o no a tumbar los vasitos. Así que muy emocionados con todos los equipos hasta el final. Todos lo hicieron excelente. Y pues bueno, es un gran esfuerzo que sé que todos están haciendo, hicieron bajo todo el entrenamiento que para poder llegar hasta este momento. Así que felicitaciones a todos por participar. Muchísimas gracias, Gracie. Agustín, por favor, algunas últimas palabras, algún último comentario antes de pasar a Mr. Roboto. Claro que sí, todo un gusto y un placer seguir viendo cómo hay emoción por parte de muchos competidores que a lo largo de esta cuarentena nos han acompañado en eventos virtuales, y felicitar a todos, no solamente por participar, sino por atreverse desde un inicio a crear algo por sí mismos, a todos estos jóvenes. Y pues nada, mucha suerte y mucho éxito en sus proyectos futuros. Muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea el único evento. Gracias. Perfecto, Agustín, muchísimas gracias a ti. Yo me he quedado a oscuras y ya está casi de noche aquí en Lima. Pero bueno, antes de pasar a Mr. Roboto, no sé si Harold está por ahí, si ya regresó. No, se fue. Él puso un mensaje que se disculpaba. Ok, perfecto. Entonces, Mr. Roboto, tenemos nuevo campeón de BumperBot. Compadre, vea, le tengo que decir una cosa, que esto estuvo de infarto. Como... Dale. Aquí sí es verdad, porque como vamos sumando, entonces sí es verdad que hasta el último no sabemos, ¿no? Hasta la última ronda no se sabe qué pasa y pueden pasar cosas inesperadas. Mira que bueno, a pesar de que hizo muy buen trabajo Etnia, pues al final hay un inconveniente que no le dejó repetir, pero igual hizo muy buen trabajo. Felicitaciones a Luis Carlos y su equipo, a los chicos. Y en general, Dino, quiero decir que muy contento. Sí, se nos fue un poquito más de allá del tiempo. Íbamos a terminar a las 4:30, ¿no? Pero bueno. Te voy a cobrar el doble. Ay, Dios mío, bendito. Que Harold le paga, él fue por la plata, ya va. Venga, lo más importante aquí es, de verdad, primero que todo, que nos divertimos. Segundo, que los chicos, los profes, porque aquí también hay muchos profes adultos también divirtiéndose junto con los chicos, también dieron lo mejor de ellos. Sí, hay veces tenemos polémica, ¿no? Que vea, que no hizo, que pasa, que tal. Pero dentro de todo, ¿no? Tratar de ser cordial, dentro de lo que se puede manejar, decirlo de la mejor manera y todo, creo que se ha logrado hasta el momento eso. Quiero darle de verdad la gracias a los equipos por la acogida que ha habido. No, pues cumplimos la meta, que eran los 121 equipos. Es más, se quedaron equipos por fuera porque no dijimos, se cierran inscripciones y se cierran, y eso es algo que vamos a tratar de ser muy estricto siempre. Y el día que cerraron inscripciones, al día siguiente hubo gente llamándome, oiga, pero ¿cuándo es que cierran inscripciones? No, ya cerraron, pero de todas maneras, por respeto a los mismos equipos que tomaron el tiempo, que lo hicieron hasta última hora, que estaban aquí, y bueno, muchas gracias a todos. Les quiero pedir a todos, de verdad, un gran aplauso para Dino y su equipo, de verdad, a todos. Les quiero que me prendan el micrófono rapidito y me colaboren con ese aplauso de Dino y su equipo, que de verdad han hecho un gran trabajo. Cindy, Yomo, bueno, Antu, pero le dicen Yomo, también, que ha ayudado mucho. Y mañana Juan Pablo estará con nosotros, Dino, lógicamente. De verdad que ha sido muy divertida la transmisión. Yo, ahora, por ejemplo, yo no estuve en el Meet,
Estoy todavía enviando rúbricas de los retos asincrónicos, que ya salen, ya tenemos los resultados individuales, estamos mandándolos a los equipos y tenemos hasta dentro de 35 minutos. Un gran abrazo a todos y quiero, antes de que nos despidamos, Dino, decirle a todos que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mr. Roboto, por todo el esfuerzo, por la iniciativa. Y no es solo la iniciativa de un torneo, ya hemos visto que el RoboJam se ha extendido a muchos países. Pronto tendremos torneos regionales también de RoboJam, así que se vienen muchas cosas interesantes. Y bueno, chicos, yo también quiero agradecerles por la confianza de parte de todo el equipo de Let's Go Robot. Nos pueden encontrar en Facebook a nosotros como Let's Go Robot para ver muchas más competencias. Y bueno, chicos, yo los dejo a los chicos de Meet. Me voy despidiendo de ustedes porque me quedo un par de minutitos más con la transmisión en vivo. Así que muchas felicidades a todos, chicos, y nos vemos mañana con más categorías. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Y bueno, chicos, a todas las personas que se han quedado aquí en la transmisión, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Sé que esta transmisión ha sido larguísima, hemos tenido 4 horas de competencia y no crean, yo estoy aquí sentado desde las 9 de la mañana porque hemos tenido así a full. Mañana estaremos también desde las 10 de la mañana, empieza la transmisión de la categoría de Colorint, así que no se lo pierdan, y a las 3 de la tarde tendremos la clausura y premiación, así que quiero verlos a todos ahí conectados como siempre, que dejen llena esa cajita de comentarios del RoboChat. Y muchísimas gracias a todos, ya saben, compartan el video, denle un grandioso like y sigan también en las redes de Mr. Roboto y de RoboJam. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos, a MapleBots también por estar aquí, a Luz Marlene y Vasco por el saludo, también por la felicitación, a Nastratech, que han hecho un torneo increíble, a Aida Ramírez, Ana Incapié, que también dice con toda, y bueno, Andrea Restrepo también, Liliana Zúñiga, bueno, a todos los que han estado aquí conectados en los comentarios, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós, chicos.